Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado.
a la 1:50. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica. ¡Me encanta! Donde manda capitán, lo manda marinero, porque yo la hipocresía es algo que no me gusta. No me gusta la hipocresía. ¿Qué pregunta inteligente te espera mi día? Pero inteligente, tú puedes, tú puedes. El país merece mejores cosas. La gente merece dedicarse a su vida. ¿Cómo se llama la yegua? Miren qué linda Camila. Camila, qué linda Camila. Nos hemos tomado todas las botellas. La falta se queda en casa. ¡Qué momento!
amor y fuego. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall.
Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borg. ¡Rodriguista! Mira, 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 ¿qué está pasando? Mira, mira, chequea. Si ves una bomba, explota en el DM. Si ves una bomba, explota en el DM. Rodriguista, explota en el DM. Un destape, explota en el DM. La sobrina, la rana, los sapos. Para las tías que sueltan el trap. Una bomba, un destape. A las ratas que la trapen. Fuego, está siendo carne. Amor y fuego siempre es lo mejor. Fuego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la gente prefiere. Arroba Rod González L. Arroba Amor y Fuego punto oficial. Criticando su cuerpo, sino que nos sorprende que nosotros la hayamos visto ragia. ¿Qué habrá pasado? Seguro le ha dado duro a la comidita. Ahora en sus mini vacas. ¡Ay, qué rico! Caracho, se lo merece. Si yo fuera millonaria también andaría así. Pero como no soy, me tapo nomás. Yo, chica, una vez más, el platito del swing. La bichota está de vacaciones luego de su ajetreada pero exitosísima gira por todo Gringolandia. La hemos visto estos últimos días disfrutando de la playa, del mar. Caminando sobre el fuego, pero nadie pudo amarte. Había subido fotos de cómo es que estaba pasándola y por lo que vemos la estaba pasando muy pero muy bien en la Refugee Moon Fly. Amigos de lo más chimba, incluso subió unas fotos de lo cómoda que se sentía con su cuerpo. Cuando de pronto, hija, un usuario en redes sociales empezó a viralizar estas fotos, que la verdad no lo podíamos creer, porque son fotos que se alejan muchísimo de la realidad. ¡Ay, Diosito santo! Chota esté usando los filtros de Macabeles en sus fotos. Es la primera vez en pitear cuando su cuerpo no se ajusta a lo real. Ay, eso definitivamente es otra cosa, completamente distinta. Obviamente los cibernautas, o sea, los bichota lovers, que son como el 99.9% de habitantes en este planeta, puesto el grito en el cielo, se han asado porque han puesto a la cara las citas terrenales, como todas las mujeres, pues. ¿Por qué la tiene que criticar si tiene un cuerpo natural? Ella siempre es hermosa. Gran vaina, por lo menos no es plástica y lo importante es que ella se ama así y su público también. Recuerden que es una humana, no una Barbie. A ver las nalgas de los que publicaron esto. Vayan pa'l que ella es bella. Los cuerpos no son para criticar, que no hay humano perfecto. Ella es bella por dentro y por fuera. Lo que sí se nos hace raro es que esas fotos las ha publicado una cuenta de Instagram de un supuesto creador de contenido que tiene en sus historias una foto de Yailin. ¡Yailin, la más viral! ¡Corazoncito! Puede ir la cosa, ¿no? Una nunca sabe. Es que obviamente vamos a dudar porque la hemos visto recontra regia en los últimos meses. Al menos desde que oficializó con el Fercho con su foto de la mano. Y bueno, en su gira también estaba regiaza. Siga hablando, comadre, porque ya tiene más aliados a su team bichota. La misma mexicana Anahí de RBD, quien ya se ha subido a su escenario a cantar, ahora es team bichota. ¡Carolina! Son recontra mil. Tú y yo por siempre. No existen palabras. Tú y yo por siempre. Si tienes a Mia Colucci de amiga, ya no necesitas más entonces, hija, porque ya es lo más alto de amistades con la que te puedes codear. Déjenla
hacer. Y por último, si le pone truquito sus fotos, es un rollo. Si la Maca Filtro lo hace, ¿por qué la bichota no? Por fuera me río, pero por... ¿Ya ves? Martes 14 de noviembre ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenido! Desde Italia, desde España, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Tarapoto, Cusco, Trujillo, Piura, ¿dónde vas, Gigi? Los que están en estos momentos en la clínica, le damos un beso inmenso. Los que están en la oficina caleteando ahí para que no le dé el jefe. Los que están estudiando y agarran su celular para vernos, gracias por estar ahí. En donde quiera que estés. ¿Será verdad? Ah, tenemos las dos tipos de versiones, ¿ah? Que ambos, ¿no? Cada uno por su lado, ha sido convocado a un show, un reality, un show de telerrealidad de parejas. ¿Tú te acuerdas, no? Estilo el que terminó con la relación entre Angie Gibaja y el colombiano Felipe. Sí, me acuerdo. Fue una de las mejores parejas que le conocimos, una buena... Le salió el tiro por la culata. Había una que se llamaba... Ámbar, ¿no? Ahí. Ámbar. Se fregó. Le mando un beso a Ámbar, a mi hija que me está viendo ahí en la casa, porque yo les dejo la tele prendida y me oyen ahí a papá. Un beso. De hecho, ¿por qué me mencionan, tira? Bueno, los que tienen gatos me entienden. Ahora sí. Pero entonces, ahora resulta que Austin Palau habría terminado con Flavia Laos, se supone, ¿no? Según especulaciones. Según los dos, primero, según los dos era porque los caminos estaban así. Primero, lo que ellos dijeron oficialmente, ¿no? Cada uno va por cruzado. Un lado. Cruzado. No, aparte no fue así, dijo. Uno totalmente diferente. Ya. Tenemos objetivos totalmente diferentes. Sí. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Van a participar en un show de parejas? ¿Es por eso que terminaron su relación? Lo vemos juntos. Después de que ambos lanzaron sus comunicados, Flavia Laos no salió con esto. ¿Hace cuánto tiempo que no conversas con él? No, bueno, les voy a... Es información privada, clasificada, solo los dos lo sabemos. Y como te digo, hemos lanzado un comunicado por algo justamente para no hablar de eso. Mientras Flavia no quiere revelar la última vez que habló con Austin, teniendo en cuenta que publicaron su comunicado hace 5 días, ahí va la respuesta del bonito. ¿Cómo quedó tu situación con Flavia? ¿De amigos? Mira, en realidad... Cuando uno acaba una relación, pues lo más sano es cortar en todo sentido. Yo soy de esa idea y ya está. Ya ven, Austin dice que cuando se corta una relación, se corta todo. Que entiendan que no es fácil terminar una relación y lo estamos llevando de la manera más madura posible. ¿Posible? ¿Qué faltó para que la relación se consolide? Faltó a lo mejor... no voy a entrar en temas porque sé que esto es un ping-pong y demás. Ah,
Ay, Austin, qué pesado. Y ahí vas a soltar la sopa. Pero él se muestra más sereno, ¿o nos parece? Y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, pues no pienso hablar pues más nada. ¿Por qué a comparación de Flavia? Estamos tranquilos, creo que es la mejor decisión. Ella no me toca a mí. Miren esa carita. Flaca, cansada, ojerosa y sin ilusiones. ¡No! O sea, no empiecen a especular cosas porque van a manchar algo que en verdad fue bonito. Seguramente creyó que porque tenía lentes no nos íbamos a dar cuenta que está disimulando su tristeza. La relación duró lo que tenía que durar y rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. ¿Será que Austin nunca superó que Flavia publicara más de la cuenta? No, nada que ver con eso, hermano. ¿Y eso no te gusta, quizás? No, para nada, sí, sí me gusta. Pero como te digo, no voy a dar más detalles. Lo que puse en mi historia es lo único que puedo decir. No quiero que después se preste a malos entendidos y demás. Entonces yo prefiero mantenerme bastante al margen. Al parecer, eso de caminos y objetivos distintos es más que cierto. No habrán pesado más los canjes y negocios, ¿no? Recién decidieron hacerlo público por quizás por un tema de comercial, contratos o algunas marcas que cumplir. No, bueno, yo nunca predico con eso. Para quien me conoce sabe que eso es totalmente mentira. Es que no solamente es lo musical, son cosas que en verdad es para nosotros, es privado. Ajá. Parece, ¿eh? Ojo, que a Austin lo han llamado para un reality en Ecuador. Entonces, siempre a la gente en los realities no les gusta la gente que tiene pareja. No, entonces más polémico es que... Es que se enamore de alguien, ¿no? Para que haga juego. Entonces, si es que es verdad que ahorita ustedes me lo van a aclarar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se comenta que serás el nuevo participante de reality Desafío a la Fama. ¿Es cierto? Ya quisiera, pero bueno, pues, también me llevo esos rumores. Y bueno, para decírselos, no tengo propuestas de ningún reality, de ningún tipo. Puntualmente para ese, no lo tengo. ¿Será por eso? ¿Esa es la razón que derramó el vaso? Austin no se va. La que se va a un reality es ella. Yo me quedé callado porque a mí lo que me habían dicho era al revés, pero dije, bueno, si te han dado esa data... Pero por eso no. A mí me han dicho que la que se iba es ella. Pero ves algo de reality. Ay, o sea que es Flavia la que se va. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que ya se decidan anunciar esta separación? No, eso es solo para nosotros, de verdad. Independientemente a las cosas que se han suscitado, pues nos apoyen individualmente en nuestras carreras y demás y así, nada más. Parece que este par terminó para siempre. No traten de buscar al villano, porque no existe. O sea, de verdad es algo de mutuo acuerdo, es lo mejor para nosotros. Hay mucho cariño, obviamente. Cariño, dice. O sea, el amor ya fue. Créanme que es lo mejor. Estamos actuando como personas adultas, maduras, y estamos siendo transparentes con ustedes. Dijimos que cuando teníamos que decir algo, se los íbamos a comunicar y, bueno, es el momento adecuado. Desearle lo mejor y pues nada. Son cosas que pasan. La verdad es que hace tiempo que no los veía tan relajados. Les ha hecho bien separarse, ¿no? Yo imagino que por mucho tiempo han tenido una presión en la espalda para tomar la decisión. El tiempo lo dirá. No los veo con pena. Al final sí es por el reality, ¿eh? No los veo con pena ninguno de los dos. Los veo más bien resignados, tranquilos con la decisión que han tomado. Y para resaltar, ¿no? En las últimas veces que alguna vez nos hemos cruzado en declaración para pedirles, arrancarles alguna declaración, siempre han sido amables, pero a veces que han reaccionado, pues como te das cuenta que están fastidiados o... Mira ahora. O sea, creo que como no tenían nada bueno que decir en ese momento... Los que les hacíamos las preguntas, quedábamos o representábamos algo que ellos no querían afrontar, o mejor dicho, hablar en público. Pero ahora que se han esa es la palabra. Los veo más que tristes, más que melancólicos, más que con cara de recién terminado. Los veo liberados. Ya, pero fuera de la liberación,
¿Qué pasaría si en poco tiempo vemos a uno de ellos dos en un reality buscando pareja? ¿No te parecería raro? No, no me extrañaría para nada. No, pero lo tendré esa relación una cosa. Ah, sí, otra. Pero no me extrañaría porque ya... Torres más altas han caído, claro. Cosas más impredecibles han llegado luego a ocurrir. ¿Sabes de dónde salió ese rumor de que Austin también es... que a él también le llegó de que estaría llamado por un reality, es que en Ecuador están jugando eso en la promoción. Por ahí va, y como él ya es conocido... Aparte, claro, las descripciones que daba apuntaban a él. Y la música que ponían de fondo también. Por eso. Entonces es normal, no es que estamos especulando de locos. No, pero si a él mismo también le llegó eso. Por eso. Pero fuera de eso, también se está corriendo la voz de que a Flavia sería la que la llamaron un reality, que inclusive a ti también te lo comentaron. Por eso, solo el tiempo dirá si es verdad. Y si al final uno de los dos pronto sale en un reality buscando pareja, uno más uno, dos. ¿Te ha puesto dos de estas gomitas? ¿Dos? Dos. ¿Ya? ¿Dos gomitas o dos pomos completos? Estoy preocupada por la... ¿A qué tengo que decir? Dos bomboneras, dices tú, llena, claro, reventando. No me vas a dar dos gomitas. Ya, no, pues, pero era para hacer un maestro tampoco. No, pero aprovecho. Yo quiero el pomo, yo soy golosa. Yo soy golosa. Entonces uno, pues uno. Pues ahí yo en el... Uno de estos lleno. Uno de estos. Yo en el Gigi Love tengo una bombonera de amor y fuego llena, así de todos tus dulces favoritos. Ya, me siento Nubeluz, ya. Si tú... sí, mejor dicho, si Flavia para mí es la que va a estar en el reality. Ah, no, pues yo también pienso lo mismo. Ah, entonces bueno, nos las comemos entre los dos. No, compartimos. A ti no vale. En otro momento dejamos la puesta pendiente para otra situación en la que tú piensas una cosa y yo otra. Igual quiero la bombonera. Es tuya. Él también la quiere. Es de la casa. Es de la casa. Es de la casa. ¿Sí? Bueno. Yo creo que Flavia próximamente nos va a dar noticias de ese estilo. Se me ocurre. Bueno, entonces repito, uno más uno. Es cuestión de esperar, pero nosotros también fuimos donde Flavia, a preguntarle, entre otros temas, por qué Leslie Stewart había dicho que ella llegaba tarde a las grabaciones y además resaqueada. ¿Qué de cierto tiene todo esto? Nos lo responde en breve. Ahora, esta recomendación para ti. Atención, López Álvarez, ¿sabían que la canela López le aporta aroma y sabor incomparable a esos postres que tanto nos encantan, como una clásica mazamorra morada, un arroz con leche, ¡qué rico! Haz que tus días sean más dulces con canela lopesa. No los pienses más y pide la canela lopesa en tu bodega, mini market o mercado favorito. De la naturaleza a su mesa, solo con quien, grítelo fuerte, todo el mundo tiene ahora en su despensa lopesa. Muchísimas gracias, lopesa. Gracias, lopesa. Y ahora sí, ¿qué dijo Flavia Laos sobre esos dardos bien envenenados que le envió Leslie Stewart? Flavia, cuando era chibola, la quería matar. La quería matar. O si no llegaba ella, todas así y así, en el esto y así. Venga, resaca. Y yo la miraba y le decía, ¿cuántos tienes, mamacita? No sé, 19. ¿Cómo tiene resaca a los 19? ¿Qué ha chupado? Ale no toma. Y Ale sí es, olvídate, pues, es ya muy perfecta, Ale, muy perfecta, te he dicho ya. Yo la veo bien así. Friégala de vez en cuando. Bien así, bien, todo. Mira, trabajaba, así, estudiaba dos carreras. ¿Cómo, vida? ¿Cómo? ¿No? Podías trabajar y estudiar dos carreras, no toma, pero es súper alegre, no, es... Voy a salir un ratito. ¿Cómo que vas a salir? Le dijiste a Gael que estabas cansada, ¿qué pasa? Voy a ver a Marco. Por amor, ya salió el coma. Lucharía, por amor a tu amor fornica. ¡Oh! ¡Le estaba hablando una piedra! ¿Sabe lo de Gael? No. Pero ya debe haberse enterado. Te juro que... Bueno, eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Yo creo que empecé muy pequeña en la tele, tenía muchísimas responsabilidades. Y pues sí, me gustaba salir propio de la edad, me grababan con gente que no me debía juntar también. Pero todos han visto que eso ha sido como algo del pasado. Igual yo siento que hice un gran trabajo en la novela, hice un gran papel. Hoy por hoy soy muy responsable con mis marcas, por eso trabajo con muchísimas marcas y a veces me quedo trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana, imagínate. Se comparó, digamos, con Ale Buller, dijo que ella, en comparación tuya, era un poco más aplicada, llegaba puntual, aparte estudiaba. ¿Cómo tomas esto? Tú prácticamente la calificó de perfecta. Pero yo no siento que nos haya comparado.
¿Qué tendrías que decirle a Lely Stewart? Ay, que la quiero muchísimo y le mando muchos muchos besos y le deseo muchos éxitos. Blanca. Yo no he visto esa etapa, pero sí me acuerdo varias veces, como toda joven, haber salido y quizá hemos llegado un poquito cansadas a la grabación, pero no he escuchado eso. Bueno, es también la amiga y que... Pero los 19 años sí. La etapa. Y hasta hace poco nomás hemos visto a Flavia que le daba duro. Es verdad que... Nosotros no necesitamos que Lely nos cuente algo que hemos visto. Hemos visto a Flavia en plena carretera con urgencias. Claro. Imagínate si vamos a pensar... por ejemplo, al día siguiente, si tenía que grabar después de eso, claramente ha llegado. Ahora te digo una cosa. A Lely le llamó la atención porque tenía 19 años, pero a mí me consta, porque he visto, seguramente mientras mayor somos, la resaca es peor. Pero la resaca es universal, de toda edad. Hay gente que tiene más tendencia que le dé resaca y hay gente que se toma dos tragos y tiene resaca de que se hubiera tomado todos los tragos de la fiesta. Yo no tomo y cuando salgo me da resaca. O sea, yo el día siguiente soy ronca, destruida. Sí, habla así, habla. Habla así como aguardiente y no he tomado nada. Sí. Es la energía que uno... Yo tomo y ella se resaca. Claro, a mí me da resaca, le va, no. Tipo, a mi mamá, y vienes a almorzar. No, mamá, ayer salí. Tipo, ¿qué? No. Es que de verdad, ahora Lely... No creo que a Lely nunca le haya pasado, ¿no? Lely, ¿no te acuerdas de Lely? Lely estuvo. ¡Lely! ¡Lely! A ver, Calígula. ¡A Lely! A ver, malicia, obsesión. A ver, No creo. Hace época. Lely era brava. La Lely era brava. La Lely vivía ahí en el Surchi. Claro. De juergas, ¿no? La juerga buena de la juerga. Lely Stewart, caserita, pues, de todos los shows de espectáculos. Antes. Sí, yo no los presentaba, pero lo veía. Claro. Claro, y ahí ya la veía siempre. Oye, está guapísima, siempre. Por cierto, ¿no? No, entonces... Muy bien. Sí, un beso para Lely. Y que estuvo también aquí en Willax Televisión, sí, ¿no? Sí, con Olenka. Con sí, Olenka. Claro que sí. Le mandamos un beso también. Pero Lely no está juzgando, está contando lo que vivió. No. Claro, que lo diga ella, lo puede decir. Claro, el hecho de que Lely se haya resaqueado más veces que Flavia no impide que lo cuente. No, pero que se acuerde de eso, Lely da risa. Pero además otra cosa, Lely también podrá decir, claro, sí, yo podría resaquear y todo, pero cuando tenía que grabar, no. Ella está hablando de que ella llegaba tarde a la grabación y resaqueada. Yo no he escuchado a nadie de todos los que trabajaban en Iguana. Si Lely, sabemos que es de personalidad, ya sabemos cómo era Lely Stewart. Pero de su tema profesional no he escuchado a ninguna actriz, ningún actor, nunca que salga a nadie quejarse de ella. Eso es otra cosa. No, yo tampoco he escuchado, pero eso no implica que no... En cambio, Flavia, si Lely Stewart lo dice, imagínate la Flavia. ¿No? Un poco así. Pero es verdad que ella ha cambiado. Se cuida más, al menos. Al menos públicamente, Flavia se cuida más. Ya no la veo. Ya, eso también porque estaba con Austin, que es tranquilo. Quiero ver ahora este nuevo. Igual, escuchen, esto es lo que vemos de cara a las redes sociales. Yo no paro con ella, no sé su día a día. Bueno, y ahora, ¿tú te imaginas, Yeye, cuánto puede costar tener a Luis Miguel cantándote solo para ti, para tu familia, para tu entorno más cercano? No sé, pero no me alcanza. Pero hay gente que se lo puede permitir, míralo. La verdad es que el yerno de Luis Miguel se ha ganado al sol. Infaltable su presencia en un concierto tan íntimo. Él estuvo con Michelle Salas en un concierto privado para una empresa que cumplía 30 años de fundada. ¿Qué cuál fue el estelar? Pues nada más y nada menos que Luis Miguel en vivo. Así de cerquita estuvo Luismi ofreciendo un show privado en Monterrey, México. Los invitados, obviamente, su hija Michelle y su esposo Danilo Díaz, su hermano Alex Basteri y su pareja Mariana Otero, todo en familia.
familia, ¿quién diría? Ahí está Michelle Salas con su esposo y su tío. Aunque dicen que Paloma Cuevas también habría asistido al privado de su amado. Otro espectador famoso fue el boxeador Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez. Estos invitados se ganaron con el sol. Ahí estaba Michelle junto a su esposo en primera fila. El tiempo cura las heridas, porque Luis Miguel, para negar a su hija Michelle, era único. Tú eras el padre del hijo de Stephanie Salas, de la hija de Stephanie Salas. ¿Cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso? El comentario, pues, no va más allá de lo mismo. Se han dado distintos comentarios, ¿no? De hecho, como te he dicho, me han matado 3 veces. Con Raúl Velasco, Verónica Castro. Ahora soy papá. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¿Por qué será? Está bien, digo, que yo sepa, no. Ajá. Hasta aquí en Lima, Luis Miguel negó a Michelle Salas. No es cierto, que yo sepa, no. Yo creo que eso no es cierto, definitivamente. Creo que son comentarios, son rumores de la gente que inventa. Hasta que años más tarde la firmó. Y miren ahora, no se perdió la boda de Michelle y disfruta verla en sus shows. Aunque sea un gracias, esperaba a Araceli Arámbula, ¿no? Porque recordemos que la Chule le dio el empujón para que se acercara a su hija. Aunque mis hijos ahorita no están, ojalá que ellos dos, Michelle y Alex, aboguen también. Porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos varones. Hubo un acercamiento entre Michelle y Luis Miguel. Creo que una de las protagonistas de esa historia fue Araceli. Por eso la actriz mexicana espera que de una u otra manera sea la misma Michelle quien empuje a su padre para que se acerque a sus hermanitos. Quizás ella pueda entender mejor la situación porque pasó por lo mismo. La canción favorita que canta mi papá es... Ahora, uno puede pensar que ya luego de todas las presentaciones en Chile, que han sido 11 creo, las de la Argentina, que todo ha estado a tope, que ha tenido que ponerse inyecciones para continuar, que todos los reveses que tuvo también de salud y que continuaba, ¿no? Sin aplazar fechas y que ahora además también de conciertos privados. Yo me imagino que la bonanza con la que va a cerrar este año Luis Miguel no tiene nada que ver con los años de bancarrota en los que prácticamente ya estaba, ¿no? Qué manera de renacer. Claro, ya se recuperó desde la serie, creo que ya empezó a subir nuevamente los ceros en su cuenta bancaria. Ahora sea una empresa privada o alguien privado, si te pagan lo mismo que en un estadio, te da igual y hasta mejor para ti, pues menos estrés, pero yo hago el mismo esfuerzo, así que me paguen lo que es. Ahora, ¿sabes lo que me sorprende? Primera vez que veo que él negando a su hija a Luis Miguel en distintos años con distintos presentadores como Raúl Velasco, como Verónica Castro, Luis Miguel negando que es papá de Stephanie Salas. Oye, Raúl Velasco era un tirano. Michelle, perdón. El Raúl Velasco era un tirano, ¿eh? ¿Ah? Era un tirano el Raúl Velasco. Así dicen, ¿no? Sí, que trataba pésimas. Pero más tirano fue él, negándole. Sí, pero bueno, de repente también sabía y no, qué sé yo. Pero o sea, es el presentador de siempre en domingo que dice que las humillaba todo, como tenía el poder de que su show era el más visto y ahí se lanzaban estrellas o también se podían sepultar, pues entonces parece que él se aprovechaba de este poder que tenía en su momento en Televisa y que ahora ya con los años, incluyendo la Thalía, han salido pues a denunciar todos los malos ratos que este señor le hizo pasar. Claro, yo no me lo perdía, yo lo veía todos los domingos. Siempre en domingo, claro. Éramos chibolitos. Sí, a mí me encantaba. Ahí vi a Alejandra Guzmán por primera vez. Yo,
a todos. A Thalía, Alejandra Guzmán, a la Gloria Trevi, a la Paulina Rubio, a la Sasha, todos los muñecos de papel, todos ahí era el nacimiento de las carreras de muchas, la Vivi Gaitán. Sí, sí. Tú salías de Timbiriche, que todos han estado en Timbiriche en algún momento, y solista, e ibas como solista, si no salías en el programa de Raúl Velasco no eras nadie. No, era después su hija siguió, creo que el programa, o algo parecido, la hija de él. ¿Ah, sí? Sí. No sé, yo no me acuerdo de ella. Es que no tuvo el éxito que del padre. Pues. Y hablando de quienes triunfan en la televisión mexicana, Nicola ha sido convocado para el show La Máscara. Sí lo conocemos, porque aquí también ha salido en Perú, ¿no es cierto? En nuestro país también ha salido al aire. Y ahora él está brillando en ese show. Además, ayer Guti habló... terminado y el show sobre lo que ha venido a hacer realmente a nuestro país, y lo que él dice es que va a llegar con el tema de Alejandra Baigorria hasta las últimas consecuencias. Eso en breve. Y cansados de lidiar con moscas y zancudos en tu hogar o negocio, Extreme Forte es la solución, con la presentación más grande del mercado, formulado para ser efectivo y duradero contra esas molestas plagas, protegiéndote hasta por 24 horas. Encuéntralo en bodegas, supermercados y en nuestra página web deliveryplus.pe. No esperes más y disfruta de un espacio libre de moscas y zancudos con Extreme Forte, otro producto del Dr. Plum. Gracias, Extreme Forte. Y ahora vamos a ver la participación de Nicola en el show La Máscara. ¿Y qué nos dijo Guti Carrera ayer con respecto a Alejandra Baigorria? Míralo. ¡Nicola! Sé que a mi puerta ha llamado el amor. Es que lo nuestro no tiene solución. Sí. Eso lo inventaron, yo no sé ni siquiera dónde sacaron las declaraciones. Yo dije, a mí me preguntaron puntualmente, Guti, ¿ves a Nicola? Yo dije, no sé qué está haciendo. ¿Pero por qué lo dije? Porque yo estoy grabando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y llego a mi casa a estudiar guiones para entrar otra vez al día siguiente a las 6 de la mañana. Ah, existía ese personaje. El debido proceso se tiene que seguir y pues que la justicia determine qué es lo que va a pasar. Nicola sigue deslumbrando en México. Desde hace unas semanas el Porchela venía personificando a Pixel Boy en el show ¿Quién es la Máscara? Que la culpa no es tuya, es de los dos, pero hay un bloque de hielo entre tú y yo. Sí, ya lo veía venir. En la última gala hasta se animó a cantar, pero parece que los gallos a los domingos no fueron del agrado del jurado, pues terminaron eliminándolo. Eso no quita que el novio de México la sigue rompiendo por allá. Es por eso que cuando Guti estuvo en nuestro show, no dudamos en preguntarle por su compañerito de Eje. Eso lo inventaron, yo no sé ni siquiera dónde sacaron las declaraciones. Yo dije, a mí me preguntaron puntualmente, Guti, ¿ves a Nicola? Yo dije, no sé qué está haciendo, pero ¿por qué lo dije? Porque yo estoy grabando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y llego a mi casa a estudiar guiones para entrar otra vez al día siguiente a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Yo no tengo tiempo de ver televisión, pero obviamente sé y me enteré que quedó segundo en la Casa de los Famosos de México, y lo cual yo felicito porque me alegra mucho que un peruano esté triunfando. El potro niega que hay alguna mala onda entre peruanos que vienen haciéndose un nombre en el país azteca. Más bien dicen que se juntan para pichanguitas. Nos hemos juntado en algunas oportunidades para jugar fútbol, inclusive con Joselito Carrera también, que fue para allá. He visto a Stephanie Valenzuela, está Arelis, estuvo Marco Zunino en una temporada, ahorita está Miguel Arce, está Nicola, que le está yendo súper bien. En realidad somos un grupo de peruanos que nos vemos frecuentemente. Por cierto, José Leopoldo la sigue rompiendo en esta telenovela donde dos mujeres se pelean por él. ¿Con qué de esto se trata la remodelación del restaurante? Siempre me has visto la cara con esta meserucha. Tú también me has estado jugando chueco con José María, ¿no? Al menos él tiene clase y todavía es mi marido. ¡No, que esta! Esta tiene su nombre. De verdad, no puedo entender cómo me puedes comparar con esta. Tienes razón. Lola no se puede comparar a ti. Lola es mucho mejor que tú. Gracias a Dios, acabamos de cerrar dos proyectos para el próximo año. Entonces voy a estar entre México y Miami viviendo y feliz y agradecido por las oportunidades. Creo que el trabajo y la constancia hacen que uno tenga, pues, de ahí recompensa, y yo sigo en eso. Siempre. ¿Saben por qué está aquí en Perú? Y es que en estos días irá a presentarse a la justicia porque sigue con la contrademanda que
que le presentó a Alejandra Baigorria por acusarlo de violencia psicológica. Dios mío, ¿ahora qué vendrá a hacer acá para figurar? No sé. Ay, no. Ay, sigue. El tema legal sigue. Sigue ese. Y en realidad yo ya, con la ley del Perú, estoy harta, estoy cansada. Yo no lo llamaría una revancha, yo lo llamaría simplemente seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal, es más, para mí hoy en día yo dejo que la justicia actúe. Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia ya con la perito, con la psicóloga, pues porque ya estamos en las últimas instancias de esta contrademanda que le hice. O sea, nadie te puede imputar cargos ni te puede adjetivizar, menos en televisión nacional y pues manchar tu honra. Esto a mí me causó muchísimos problemas en su tiempo, en su debido momento, y por supuesto trae consecuencias también en el presente. Me muero, dice que lo deja la justicia, y es que así no lo quiera decir, Guti quiere ir hasta las últimas con su ex, Ale Baigorria. A mí me cerraron muchas puertas y seguramente esa fue una de las decisiones, fue uno de los motivos por los cuales yo tomé la decisión de ir a México y empezar una carrera desde cero. Muy bien, mientras entrevistábamos a Guti, nos llegaron estas imágenes, y es que la información era que Onelia Molina, sí, la pareja de Mario Iribarren, habría tenido algo en el pasado con él. ¿Qué? ¿Ya vieron la foto que le regalaron? ¿Qué hace Onelia encima de Guti? A ver, Potro, explica eso. ¿Ha sido pareja de Onelia Molina? Pareja yo de Onelia Molina. Una foto en un matrimonio, en una boda sentado. Fue un juego en una boda hace 9 años. O sea, me invitaron a una boda en Arequipa, porque ella es arequipeña, y ella trabajaba en una empresa que se llamaba, o trabaja, no lo sé, en Planeta Show. Y fue una boda de unos amigos en común, y me tocó pasar en la boda, y no solo pasó ella, sino que pasaron varias. No, yo no he sido pareja de Nela, por eso. Ni por, porque por ahí nos dijeron que hasta Diego Chavarri siempre se ponía celoso de ti. Pues yo qué voy a saber, yo estoy en México, yo no sé de Diego, de Onelia, no sé qué hacen, les deseo lo mejor, pero no, deberían sacar el video y la foto, o sea, no sé quién la pasó, pero pasen las 5 fotos de las otras chicas que también estaban ahí. Dice que así como se sentó Onelia encima de Guti, se sentaron 5 más. Ya no eres infiel. Nunca lo fui. ¿Tienes pruebas? Que lo diga Milet. Llámala, ¿dónde estás? Está con Tinelli, no va a poder venir. Ella también dijo, yo no fui infiel. Ella también, ¿ves? Ella lo dijo, yo no. Nunca, pues es la verdad, nunca pasó nada entre nosotros. Estoy tratando de detectar qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? Algo se ha hecho, ¿no? Sí, yo también. Algo se ha hecho. Algo se ha hecho que se le ve, que muy bien, ¿eh? Algo se ha hecho que se le ve más guapo todavía, ¿no? Sí. Pero es eso que no sabes qué es, pero lo ves mejor. O sea, que bueno tu doctora. Hay que estar. Sí, sí, bueno, hace bueno tu doctora, Leo. Pero es que sí, yo sí siento que algo se ha hecho. Es la idea. Pero no sé qué es, pero algo ahí lo han hecho en la cara. No, el maquillaje no, solamente el maquillaje, no. Algo ahí. O masculinización, ¿eso algo que de puede ser, algo ¿no? de eso puede ser. No sé, lo vi diferente. Sí, ahora te digo una cosa. Yo entiendo que en su momento Alejandra perdió la demanda con Guti. Legalmente no vieron pruebas suficientes como para que él pierda ese juicio. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo, y todos fuimos testigos de los audios, de los testigos que también hablaron en su momento y tal. Entonces, si bien es cierto, no dio lugar a una demanda, a un esto legal, sí, en su momento Guti no tuvo el mejor comportamiento. Ok, la ley le dio la razón a él. Y ahora él está en otra etapa de su vida, ya pasó, le está yendo súper bien. Regresar para una contrademanda, no sé si sea la mejor de las ideas. O sea, no es que lo de Guti fue... Ah, Rodrigo le dijo mosca muerta, ya, y se ganó, él sí que se ganó, así de titulares horribles, pero y al final la ley le dio la razón a él y tal. La ley, la teleaudiencia y los auspiciadores, afortunadamente. Ahora, en caso de Guti, si bien no hubo suficientes pruebas ni nada para que haya perdido, sea sentenciado,
sí no hubo el mejor de los comportamientos como hombre, como pareja, en su momento con Alejandra Baigorria. Igual siento que públicamente, si no es verdad algo, a ti te se indiquen de maltratador. Es que ya, pero Rodrigo, una cada uno cosa ve, es que cada uno ve, ley... cada uno ve. Lo que pasa es que yo, ¿tú no te acuerdas de los audios? Yo confío plenamente en la vida. En la vida, que la vida se encarga. Y si yo pienso lo que se merecería que haga Karen Schwartz, es otra... Susana Humbert y toda esta gente. Ya, pero estamos hablando de mataprograma, de mosca muerta. Sí, pero por esa tontería... Por eso, te yo, justifico. ¿Cuánta prensa en contra para un presentador de televisión que puede pillarlo en cuantos aspectos por de su carrera? Por eso digo, sí lo justifico. Pero por una opinión caso, personal, además. Pero en el caso de... La señora está fuera del canal de televisión, ha matado todos los programas, ha matado programas era. O sea, que no se la puse yo, se la puso Lenka Zimmerman, además. No es de mi autoría, pero de repente como repercutió y me dio... Ahí está, yo no la eché de la tina. La echaron los gerentes porque su gestión fue un desastre. La mosca muerta fuera de la televisión, no porque lo diga yo, sino porque la televidencia le baja el dedo. Y así podemos seguir, la Tilsa y todas las víctimas. Bueno, ya ustedes saben la lista, ¿para qué mencionarlas? Pero yo pienso, con tu carrera, con tu desempeño diario, con lo que le transmites al público, que si te lo cree o no, cada uno se pone en el lugar en el que tiene que estar, y la vida y la gente y las consecuencias de sus actos. Y me fío en eso, dedicando tiempo a estar buscando revancha contra alguien, que lo metan preso, que parezca hay algo personal, que no apela, porque sí, que no lo dejen salir del país, porque me duele lo que me dice o porque me perjudica. A mí me parece que pero no es peor, la misma se te termina revirtiendo. Pero creo que Guti no está es la buscando. Misma Rodrigo, creo en que su Guti momento, está... cuando pasó lo de Guti, todos fuimos críticos del comportamiento de Guti. Porque Guti le mandó un mensaje horrible. Mandó un mensaje horrible. Horrible. Exacto, pero habrían otros episodios donde se decía que había estado ensangrentado, que había amenazado con otro tipo de cosas. Por eso digo, no hubo pruebas. Nunca se probaron. Por eso digo, no hubo pruebas. Pero si yo te digo una cosa, si yo te mando un audio en un momento en el que no estoy en mi mejor momento, y tú también, a tu novio, en el caso de que lo tenga. Te aseguro que si eso sale públicamente, nosotros también quedaríamos como pero por eso digo, en su momento, el comportamiento de Guti no fue el mejor. Y ya... Pero no para sindicarlo de maltratador. Por eso digo. Y ya entendimos por qué la ley le dio la razón a Alejandra Baigorria. Con todo el cariño que le tengo a Alejandra, pero tú no puedes ir por la vida cuando algo no te gusta. Es que Guti tuvo el mejor comportamiento con Alejandra. Sindicando delitos a la gente, porque es un delito. A mí me parece que se expresa mal, a mí me parece que no me merezco ese apelativo. No, maltratador. Eso es lo que digo. Una cosa es delito y otra cosa es que no le parece, que es injusto, que éticamente no debió llamarlo y decirle eso, pudo reaccionar de otra manera, pero se les indicó de muchas cosas terribles, pero por eso él ganó y ya la ley se lo demostró. Pero después de tiempo hacerle una contrademanda por algo que en su momento para algunos podría haber sido, para otro juez quizás ante algo así, porque fue fuerte en ese momento, lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo. Yo digo, Guti ya está en otro país, le va bien. Sí, pues hay gente que la absolución es su recompensa, pero hay gente que no se queda satisfecha con eso. Ya me di cuenta y Guti es uno de ellos. Yo digo que yo en su lugar... ¿Tú sabes la cantidad de gente, porque te puedo decir que son los más, que contrademándala, hace, yo te auspicio, mira, pero yo te la ayudo. Es una decisión personal, yo no lo haría, pero Guti sí. Pero a lo que voy es otra situación. A los dos pueden habernos indicado de lo mismo, de diferente índole y forma, y dándole la vuelta para dejarlo mal. ¿Nunca ha habido algo, un audio que a ti se te demuestre? Nunca, pues no, pero... A alguno le puede aparecer, sí. No. O sea, ¿mosca muerta? No, pues, era cosa de colegio. Exactamente, por eso digo... En cambio, en el caso sí, cuando de yo le contaba a amigos que no viven aquí, ¿por qué es tu juicio? Y le decía, me dice, ¿me estás bromeando? Y mata programa peor todavía. Lo que pasa es que, cuando ¿sabes qué? No hay nada, no importa el calibre de lo que digas. Yo pienso que todas las personas que se sienten evidenciadas, cuando tú evidencias a alguien, da igual lo que le digas, esa persona siempre te va a odiar. Porque si vive haciendo todo un teatrito, una puesta en escena para fingir algo, para aparentar algo, para querer demostrar algo que no es, y tú lo evidencias... Esa persona no te va a tener simpatía. No, pues igual la contrademanda en el caso de Guti ya está. O sea, está siguiendo el proceso. O sea, vamos a ver ahora qué decide el juez. Si tú eres una gerenta que administras pésimo tu gestión, que todos tus programas se te caen al suelo, que no tienen audiencia, que trae gente que te causa rechazo de la teleaudiencia y vas llenando tu parrilla de eso, ¿no? De lo que tú piensas que va a funcionar y nada te funciona, ya es algo que...
si alguien te sale y te dice mata programas, te va a perjudicar, ¿entiendes? Porque no importa lo que diga, él está evidenciando mi mala gestión. Si a una chica que todo el tiempo está en cámara, sí, no sé qué, me hago la buenita y todos lo conocemos como, y le dice mosca muerta, alguien que está todo el tiempo poniendo todo eso para querer aparentar eso, te va a odiar. Si tú haces todo un show para vender algo y al final rezas tres salmos y le dices farisela, te va a odiar. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Y te va a demandar. Y va a intentar hacer de lo que tú digas de esa persona y lo que tú estás haciendo para evidenciarla. Voy a demandarlo por algún lado. Hay que diferenciar las cosas, claro, que no nos gustan con las cosas que son un delito. Voy a denunciarlo por difamación. No se va a poder, delito, porque no me está difamando, porque es una opinión personal. Ah, o sea, mata programas, ya a la cárcel. Claro. Ah, si yo le digo que esto es un maltrato a la mujer, eso tiene cárcel inmediato. Claro, dale la vuelta y denúncialo, claro, por ahí. Claro. Pero ni por aquí ni por acá les resuelto. Y eso para mí es mi mejor recompensa. Guti no se siente satisfecho, está claro con eso. Por eso también quiere... todo es libre y tiene su derecho. Estoy diciendo que yo en su lugar, que no me he visto en esa situación, pero por la situación en la que él está, en otro país, está surgiendo y tal, claro, seguir con eso, yo creo que... Por ejemplo, para mí mi mejor satisfacción es que la Mataprograma se muera de ganas de entrar a Willax Televisión, ya no sepa cómo hacer aquí, ya no sabe cómo acercar a Beto con el dueño del canal, ya no sabe cómo hacer, y aquí las puertas van a estar cerradas para ella siempre. Entonces, eso es la vida que se encarga, y como el mundo es redondo, todos nos volvemos a ver las caras y todo se acomoda en su lugar. Así que ni por tu hijo poniéndolo de nombre, ni poniendo otro nombre a tu productora, ni a través de Beto para ver si metes algo aquí, vas a entrar a Willax Televisión, Susana Humbert. Que te quede clarito, paréntesis. Bueno, ahora sí, esta recomendación para ti. Y nuestros amigos de Pool vienen a contarnos su última novedad. Ahora nuestro Pool favorito, en su formato de un litro, viene con una nueva imagen y en una nueva presentación, con el mismo sabor y contenido alto en vitamina C, B6 y B12. Pídelo en tu bodega o supermercado favorito. Todo, pero todo el día, Pool. Muchísimas gracias, Pool. Y ahora, después de este momento glorioso, imagínate, la echan de otro lado y ahora viene a pedir champa acá. Ay, pobrecito. Bueno, qué ilusa, pero qué coraje el tuyo. De verdad que te tienes una fe que yo nunca he visto. Bueno, y ahora, la Miss Contornitos es bilingüe. Ahora, like, so, I don't understand how can I say that word in Spanish. Una cosa que tienes que verlo, míralo. Ya, es este, que no es mate, pero encima le pongo un glosecito de Solange Pro Makeup, que es de Perú. Esta marca peruana, güey, esta marca peruana. Güey. Me di un montón de makeup, me olvidé por completo de hacerle stories y ahora tengo todo el maquillaje regado por todas mis maletas. So, tendría que juntar absolutamente todo y luego hacer una story recomendándolo. Pero sus labiales, estos. A ver. Comportment. Escuchen lo que pasa. So. Ella misma nos ha contado que tuvo que tomar un curso intensivo de inglés porque no es que ella viene, no sé, pues de haber vivido años en Estados Unidos o de un colegio totalmente like, americano que hablan entre ellos. O sea, tampoco, ¿no? Es como una guachafa. Sí. So, it's like... ¿Qué? Gente. Y otra cosita, quitando el tema de Guti, de todo el tema, el Guti también está bien mexicano. No, pero escúchame. Por rato se le sale. Pero eso es normal, eso yo sí entiendo, que si vives tanto tiempo fuera, te puede salir en algún momento o la palabra o un poquito el eso, pero no toda la conversación de como que ya, o sea, el Guti no es guachafo, ¿eh? Para mí, no me pareció guachafo. O sea, vives allá un tiempo, es como que, no sé, vivas 10 años en España y de repente digas, ya, pues dale, una vez, o vale, no sé cómo diga. Se te escape alguna tonadita. Escape algo, una tonadita, no como una la palabra, Nataniel, no, tampoco. Pero no toda tu conversación. Que como la Nataniel, que las letras y las veces. Claro, si y no, tampoco es que he dicho, hola, dale, hermano, órale, ¿a poco? Tampoco, no, pero sí dice, pues, sí dice, pues. Ah, pues, pero es un poquito, o sea, es entendible. Si tú vives allá, se te puede pegar ciertas frases o entonación en algún momento, pero no toda tu forma de hablar, eso no me lo creo. So, ¿qué hacemos? Like, como que si hubiese... Ni la escriben, se atrevió tanto. ¿Cómo se llama la Miss?
esta que vive? Camila escribe. Sí, ya se vio tanto. Claro, o sea, acaba de perfeccionarse en el inglés para poder irse y lo ha hecho bien porque ha resuelto. Finalmente se ha hecho entender. No, muy bien, eso. Pero de eso, pasar de eso a... Ahora piensa en inglés. Ahora piensa en inglés. Claro, es un poco... Hello, más bien. Eso es como... Don't be guachafa. Don't be guachafa. Don't be ridiculous. ¿Cómo se dice guachafa en inglés? ¿Cómo se dice guachafa en inglés? ¿Cómo se dice guachafa en inglés? A ver, DJ, tú que has vivido... A ver, mis rodriguistas, arroba Rod González L, guachafa en inglés. A ver, ¿cómo se dice guachafa en inglés? A ver, por favor. A ver. A ver. Me voy a hacerte una recomendación y regreso y las leo. Arroba Rod González. A ver, ahora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil. Corea molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 10 estudios clínicos y ha sido la revolución en Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Gracias, Biosil. Y ahora, mucho significado, Rob. La invitada que hoy todos quieren tener en su show, la ves aquí en exclusiva, como siempre, para Amor y Fuego. Porque ayer, lo que para muchos eso ha sido una oficialización, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli se besaron públicamente. Milet está aquí con nosotros conectada. Le damos la bienvenida desde Argentina. ¡Me muero! ¡Felicidades! Hola. Vemos la nota juntos. Salientes, exclusivos. Nerviosa como siempre, pero bien, tranquila, relajada. Pintaba a ser una noche increíble y así fue. Milet decía estar tranquila, pero por dentro estaba tan nerviosa que... ¿Qué era eso? ¿Un shot de agua? No creemos. ¡Oh, por Dios! ¿Eso fue un piquito? A ver, calma, pueblo, calma. Esto tiene un porqué. ¿Así? ¿Cómo sería? Ah, bueno. Ay, como solo yo quiero uno como... Oh, mi gato. No. Milet tomó la iniciativa, me muero. ¿Así? ¿Cómo sería? Ah, bueno. Ay, como solo yo. Era como más cerca. Y ahí termina, pero yo no sé. Era como que así. Oh, ahí termina, claro. Perfecto, claro, está bien, claro, no entendí el final, pero me lo tienen que contar. Pero Tinelli no se iba a quedar con las ganas. Y sin importarle nada, le dio un beso y se fue. ¡Así nada más! Muy calentón el beso final, fue tremendo. Aquí la mejor peruana representando a Perú en Argentina. Algo ha cambiado. Ven con tu amiguita, Mariana. Es tierna la carita posada así. Es como muy romántico. Esa es una de las casas de Tinelli. Hubo su asadito, dice la peruana feliz. Fue a comer buena carne. Ahorita estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular. Gracias. Y obviamente a mí me encanta la relación que tiene con de los vos niños. Hablamos. Mírenla, ¿dónde está la chica tímida que toreaba las preguntas? La dejó en el camerino. Cuando me involucro con alguien le pongo todo y también lo cuido mucho, entonces no me gusta por eso. Parce. Vamos, Marce, pero por eso. La señora Marta, esperemos que esté viendo sentada esta nota. No, yo la verdad no acostumbro a hablar de mi vida personal ni cuando estoy conociendo a alguien, pero estoy en un reality. Nadie lo busca. Ya no tienen paltas, ya no ocultan nada. Exclusivo, Marcelo, sí, exclusivo. Sí. Bien, ¿y Milet? Ay, qué lindo. Sí, también. El amor. Con ustedes, los exclusivos. No que no. Bueno, Milet llegó a la pista de tan buen humor que llevo ceviche y pisco sour. ¿Te gustó el pisco sour? Riquísimo. Bueno, riquísimo. Cuando algo es bueno se tiene que repetir. Obvio, así obvio. Que. ¿Vos estás repitiendo, Milet? Lo que es bueno se repite. Ok. Es
ese ángel de Britos es rapidísimo. Y el jurado disfrutando. ¿Ya están tomando algo? ¡Wow! Sí, no sé, pero para acá no viene pero nada. ¿Pero sin alcohol es esto o con alcohol? ¡Uy, esas confianzas! Ya, pues, ¿alguna duda? Ah, por cierto, Milet también bailó, pues. Salsa de tres, le dicen. Así como hay beso de tres, pues esta fue una salsa. Ay, pero pensamos que se lo chaparía. Le dio rochecito. Ay. ¿Era así? ¿Cómo sería? La historia era que yo entraba a una fiesta y veía a dos chicos. Para mí, dos tontos. Yo apenas los vi, digo, qué hubo dos boludos estos que bailan con ellos. Entonces estaba como, wow, por aquí, por allá, por aquí. Entonces lo voto a uno, lo voto a otro. Y ahí me quedo con quien realmente quiero. Ponelo al beso. Y ahí entonces, y pero el beso, ¿eh? Chao. 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 Y ahí termina, pero yo no sé. Como que así. Oh, su madre, parece que el pisco sour se lo tomó mi leche y no el jurado. Ay, la actriz, qué conveniente, ¿no? No te avisé, ¿te sorprendí un poquito? No. Me sorprendiste, como las coreografías, como... Tremendo popo sour. El puntaje fue bueno. Morio tuvo un voto secreto. Te lo haces tan bien y con tanta postura, tenés esa cosa de acá estoy yo, tenés la presencia escénica. Siempre lo que hagas queda bien. O sea, que acá te noté un poquitito indecisa. Y los demás calificaron como les dictó su corazón. Señores, el voto de Ángel le gustó. ¡Es un 9! ¡Buena, buena! ¡Vamos todavía, vamos, señores! El voto de Pampitas. Otro 7. Pero chicos, a mí no me gustó. ¿Disgusto? Señores, 4. Señores, bueno, igual se meten con... 20. Bueno, justito ahí, ¿eh? Justo, ¿eh? Honestamente, estamos representando a la Casa Perú, y yo sé que estoy con una bandera acá peruana, y lo siento, y lo vivo, y lo disfruto, y amo mi país, amo mi gente, y amo que me apoyen también, porque lo agradezco muchísimo, porque eso también es muy importante para mí y para todos los que están ahí acompañando. Pero qué rico. Y Tinelli no se iba a quedar con las ganas. Esto yo ya lo veía venir desde que estaba allá, porque... Ahora sí, dime la verdad, ¿hace cuánto tiempo ya de esto? Porque esto que ustedes se muestren es nuevo, pero el sentimiento o lo que está fluyendo entre ustedes, pero no, Rodrigo, es... Pero Rodrigo, pero tú recién habías ido casi que al mes. Sí, pues. Ah, su Milet. Y te lo digo, ahí ya había confianza. Bueno, Milet, tú sí que no esperas. ¿Por qué a mí me dicen eso? ¿Por qué no puede ser algo de los dos, de ambos? Porque yo te veía a ti, pues, y a Marcelo cuando le hablaba, en el camerino cuando me hablaba de ti, yo veía que además tenía eso que tú captas, que te dice una cosa que no se acuerda lo que te acaba de decir. Pero de arranque. Y se le escapaban cosas, como que había cercanía contigo, yo me daba cuenta. Solamente que, claro, viene de Perú, me está entrevistando, no me va a contar eso cuando todavía están empezando. No, de arranque, como dice Gigi, no, porque realmente nosotros empezamos a conocerlo, primero lo conocí a él. Pero si Rodrigo fue primero, al mes, casi menos. Empezando a saber quién es, él también saber quién soy yo. Y bueno, ahora la verdad que nos estamos conociendo, estamos dándonos un espacio para saber cómo es el otro. Y nada, no puedo decir hoy en día, no puedo decir nada más qué va a pasar o qué puede suceder, pero está hoy en día disfrutando el momento. Es válido, estoy disfrutando el momento. ¿Qué tal te vas llevando? Porque en Argentina ahora lo que se especula es que la menor y tú no serían tan amigas. La hija menor. Sí, la menor de las hijas de Marcelo, ¿no? Que es Juanita, pues Candelaria y Juanita. Que con Juana Tinelli al parecer no hay pues una cercanía, y eso es lo que se está especulando. Mira, vamos a verlo juntos y lo hablamos contigo. A ver. Cri, cri. Ahí va.
Mira, ahí está. Hay que sonreír. A ver, dice Marcelo Tinelli, parece estar muy enganchado con Milet Figueroa. Enganchadísimo. Si bien aún no confirmó su relación de manera oficial, el conductor va con ella a cumpleaños familiares, se muestra a los mismos en su casa y ya no oculta que entre los dos hay mucho más que va beboteo para las cámaras. Esta es la plataforma Paparazzi de Argentina. Sin embargo, no todo se presenta fácil para Marcelo Hugo. Marcelo Hugo, porque en el seno de su familia... ¡Ay! En el seno familiar... Regresemos al seno. Hay una persona muy importante a quien la modelo peruana no le cierra. Hablamos de Juanita Tinelli, la hija menor que Tinelli tuvo con Paula Robles. Ahí está, ese bombonazo que ven en la pantalla. Linda. Linda. Y ahora, otro. La peruana, la bomba peruana. ¿Qué pasa entonces entre ustedes? No hay... ¿La prensa está exagerando? ¿Hay buena relación? ¿No ha habido tiempo tampoco para saber si hay o no buena relación? ¿Cómo es la realidad para ti? Me acabo de enterar yo. La verdad que la vez que la conocí, me llevo súper bien con ella. Me acabo de enterar de esa noticia. Ni la tenía... ni la había visto. La verdad que la acabo de ver. Y me sorprende un montón porque la verdad que cada vez cuando la he conocido, que la he visto dos veces, ha sido tan amorosa, tan linda conmigo, como tiene una luz tan bonita, que la verdad no me sorprende esa noticia, la verdad. Y mira lo que dice ahí, además la plataforma, esa última parte, lo que dice es los indicios de que Juanita le hace mucho ruido, la relación amorosa de su papá con Milet, son contundentes y se vieron claramente en el cumpleaños de Cande, festejo que no se perdió la participante del Bailando. ¿A qué se refieren con eso? Mira, ¿qué pasó ahí? La hermana de Francisco se cuidó de no aparecer en ninguna de las fotos grupales donde sale Milet. Y hay un dato más. Mientras la modelo peruana la sigue en redes, ella todavía no le dio follow. O seguir. Todo un gesto en estos tiempos, que no pasa desapercibido. Es que como tú, ella te sigue y tú no a ella, entonces, entonces no se llevan bien. Eso para mí no es suficiente. Y bueno, de repente una persona en su Instagram quiere seguir otro tipo de... Y no a la persona que sale con su papá, pero de repente le escribe por WhatsApp todo el día. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no sigo a muchas personas con las que tengo una continuidad con... No, totalmente. Yo la verdad creo que se quiere generar un poco de noticia con eso, porque honestamente cada vez que la veo es sumamente amorosa conmigo y yo la siento genuina, así que no creo que sea esa noticia como tan verídica. La verdad que siento que es como un poco para crear un poco de polémica. Puede ser. Las dos veces que he visto ha sido recontra linda conmigo. Pero una pregunta. Bueno. ¿Ella no te sigue en el Instagram para aclarar a la plataforma Paparazzi? ¿Qué te produce? ¿Tú la sigues? ¿Ella no te sigue? De verdad que cada uno tiene sus propios círculos sociales. Yo recién acabo de conocer, a su papá. Entonces, tiene una diferencia de edad importante también, ¿no? Se llevan 13 años. Ahora, una pregunta, Milet. Cuando tú has interactuado con ellas, ¿ellas ya sabían que tú salías con el papá? ¿O te veían como una amiga más que llevó...? Ya saben que el papá no lleva una amiga. No creo. El papá va a llevar a la amiga. La verdad que no lo he conversado. La verdad que yo soy sumamente respetuosa con el tema familiar. Jamás me meto en absolutamente nada. Yo soy una persona que respeta muchísimo los vínculos. Y no, tampoco estaría preguntando qué te dijo, qué hizo, qué no. O sea, yo la verdad que estoy empezando a conocer a su papá. Y respeto muchísimo la relación que tiene ella con su papá. Me sorprende mucho esa noticia porque no siento que sea verdad. Y bueno, si es verdad, no lo sé. Ahora, Milet, no me lo comunicaron. ¿Es primera vez que tú sales con una persona que te lleva tantos años, tanta diferencia de edad? ¿O ya antes has tenido salir, me refiero? ¿Ya sé qué pareja? Que sepamos. Claro. No, la verdad que no es la primera vez, pero creo que eso es como un poco... No sé, o sea, lo veo de verdad bastante como que la diferencia de edad hoy en día no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. 63-33, ¿no? 63 tiene Marcelo Hugo y tú tienes 33. No, yo tengo 31. Ah, 31. 30, 63 y 31. ¿Alguna vez te imaginaste salir con alguien? Pero la verdad que yo a veces no me siento ni siquiera de mi edad porque digo, wow. A veces me siento una niña, a veces me siento una adulta, una vieja sabia, a veces me siento, no sé, una adolescente, a veces, no sé, tengo muchas etapas y yo creo que todo el ser humano no se define por la edad. Pero además te lleva, la diferencia de edad entre ustedes es la que tienes tú de vida.
Bueno, la verdad es que yo no siento ninguna diferencia de edad, honestamente, si no, no saldría con la persona con la que estoy saliendo. Va por otro lado, va más allá de un número, la verdad que estoy... ¿Qué? Si, estoy si te pones a pensar fríamente, es así, ¿no? No quiero... Tampoco lo quiero como ventilar tanto, pero estoy pasando un momento muy lindo que yo... ¿Cómo lo vas a ventilar si está en el show? Lo no quiero ventilar tanto, pero creo que del otro lado lo explotan. No te pases. Además, desde antes que vaya, ya está bien relacionado con él. No, no, lo que pasa es que como la gente también, la gente que conoce a Marcelo, le dijeron, viendo esta bomba peruana y conociendo los gustos de Marcelo, se va a volver logone, y a eso ya lo habían vaticinado, Laura Ufa, la habían vaticinado Marcelo Polino, Moria Casaña, todos estamos sabían. Estamos hablando, Rodrigo, de algo superficial, de que qué guapa físicamente y tal, pero para una relación... Bueno, es que el primer acercamiento se da por un gusto, y ya después ves si permanece, pero la primero es la atracción. Y ahí atracción iba por lo menos por la parte de Marcelo, la gente que lo conocía ya sabía. El tema es por la parte de Milet, que como decimos, tiene más años, se llevan más años de diferencia que los que Milet tiene de vida. O ahora, sea, Milet. Es una diferencia poco significativa, pero cada uno sabe qué le funciona. Hay gente que se lleva 2 años y está tras patadas todo el día. Y hay gente que encuentra un buen equilibrio sin importar ni mirar el DNI con una persona al lado, ¿no? Ahora, Milet, yo no dudo que tú tengas el talento suficiente para ganar. Que la verdad es que no estoy mirando el DNI tampoco cuando hablo con él, claro. De verdad que ni me acuerdo cuántos años tiene, es como, me olvido de o sea, y aparte cuando Marcelo realmente también... disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando si tiene, o sea, no estás pensando en un número ni nada de eso, siento que eso ya es como muy retrógrada pensarlo, porque eso se habla siempre y debería de cambiar, porque no tiene nada que ver que una persona tenga tal edad o menos o mucho, porque eso no debería de importar. Creo que lo que debería importar son otras cosas, ¿no? El respeto, el cariño, el amor. Totalmente. Ahora dice que ni José José se imaginó esto, que si no tendría que recalcular en la canción, porque 40 y 20 era la... ¿No? Pero bueno, ahora también es 60 y 30, bueno. Milet, pero te estaba comentando que si bien es cierto, tú tienes muchísimo talento y para mí tienes todas las cualidades para ganar. ¿Cómo crees que vería el público en general si al final efectivamente ganas? Bueno... Si es que gano, que es lo que yo realmente quisiera, me encantaría. Yo creo que sí, ¿eh? Es la idea. Tienes todo para ganar, para mí. Me encantaría, pero bueno, uno nunca sabe porque, bueno, hay mucha competencia también en el programa. Siento que hay mucho talento y la verdad que el público lo sabe, lo ha visto. Hay de todas las edades, gente muy talentosa. Y cada día sorprende más. Acaba de entrar una chica también, Tulia Costa, que es una influencer que baila también en redes sociales, que es muy amada, muy querida. Y bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Yo siempre estoy súper positiva pensando en esforzarme, en dedicarme 100% a mi baile, a mi performance. Y la verdad que no tendría nada que ver eso con si estoy conociendo a alguien ni nada, porque creo que no debería mezclarse. Pero el que estás conociendo no solamente es el presentador del programa, sino el dueño del programa. No es como que, ay, no, nada que ver. Yo tengo bien marcadas las diferencias, la verdad. El dueño del programa y el gerente de entretenimiento del canal. No, yo tengo muy bien marcados mis límites en cuanto a mi trabajo y en cuanto a mi dedicación y en cuanto a si estoy conociendo a alguien. No tengo por qué mezclar las cosas porque si no... estaría conduciéndome mal y de alguna manera yo estoy no creciendo. Aparte que bien, yo creo que eso se demuestra con los resultados y si ella baila mal, se ve que está floja, se ve que se ha confiado, porque ahora sale con Tinelli, se va a notar, no creo que ni Moria, ni Ángel de Brito, ni Polino se queden callados y no se lo digan, ¿no? Y va a ser peor ante los ojos del público. Yo creo que ahora, sabiendo esto, tu nivel de compromiso y de exigencia tiene que ser mayor aún. Sí, o sea, honestamente, si la gente cree que pues esto a mí de repente me podría favorecer, están en lo, no sé qué, en qué me podría favorecer, al contrario, es como que siento que también estarían esperando mucho más de mí. De hecho, ayer uno de los comentarios fue que podía estar algo distraída, entonces esas cosas como... Pro y contra. También me ayudan a hacer mejor también todos los días, estar mucho más concentrada en lo que tengo que hacer. Y bueno, yo la verdad que estoy recontra concentrada, sé separar los límites, sé separar mi vida personal de mi trabajo. No tengo absolutamente nada que decir al respecto de si me afecta o no me afecta. No creo que me afecte, la verdad. Yo estoy disfrutando un momento, sé separar muy bien las cosas y lo estoy disfrutando. Creo que estoy viviendo un momento muy lindo y bueno, hasta lo que tenga que pasar, que pase, ¿no? Por ejemplo, de esos momentos lindos, cuando uno sale con alguien, ¿no? Hay eso que te va enganchando, que te va capturando.
¿qué es lo más divertido o lo más, no sé, por dónde es que las horas se pasan más rápido cuando estás con Marcelo Tinelli, tú y él? Bueno, en digamos, un poco las charlas, las conversaciones que tenemos, ¿no? Todas nuestras interacciones, de todas maneras. Las charlas, ¿te hablan de todo? ¿Cuáles son sus temas favoritos? Hablamos de todo, de todo, de todo. Temas profundos, temas de familia, temas de trabajo, temas de amor, temas de todo un poco. ¿Qué de su historia? Mucho de... ¿Qué de su historia es la que más engancha contigo? Él tiene una vida, ahora es un hombre exitoso, pero él ha pasado por todo, ¿va? Incluso ha tenido que lidiar con problemas de adicciones de sus padres, no de su madre, entonces de depresión y bueno, una vida difícil. ¿Hablan todo esto ustedes cuando están juntos? ¿Se han abierto así? ¿Ya están en ese etapa? Todo es joda y salir y tomar algo. No creo. Ya para llegar a estar en pantalla jugando con eso, pero ya aceptándolo, es porque no sé qué más hay detrás. Porque hay gente que piensa que simplemente como Marcelo Tinelli sabe lo que tiene que hacer y esto sabe que captura la atención y que el juego contigo es así. Se pueden estar, no te digo te va a usar, porque sí, puede estar haciendo, él tiene muchas herramientas para sacar el show adelante y trayectoria como para eso, pero se pueden estar usando mutuamente. ¿Esto es real? ¿Esto que está pasando entre ustedes? Mira, yo no creo que me prestaría a esta altura de mi vida, de mi carrera, de todo lo que he hecho durante todo mi trabajo, a esta altura de mi vida no me prestaría para ningún tipo de show business ni nada de eso, en cuanto a un vínculo o a una relación que yo quiera tener o esté intentando, porque no lo necesito. Creo que tengo la suficiente capacidad para poder dedicarme a algo enteramente comprometida. No tengo la necesidad de hacerlo, honestamente tampoco fue mi intención cuando llegué al canal, y ustedes lo saben, se los comenté, se los pude contar, se los dije. La verdad que no tengo ningún tipo de intención de relacionarme con nadie aquí, no es mi idea, no es mi deseo ni lo que estoy buscando, así que si se dio o se está empezando a dar algo, es por el curso de la vida. Creo que no tengo por qué tampoco negarme a nada. Estoy soltera, estoy bien, estoy pasando un momento lindo y creo que no tengo por qué mezclar absolutamente ninguna de las dos cosas. Ahora, tú te has puesto a pensar, ahora está todo lindo, pero también te has puesto a pensar que hayan días, como todos los tenemos, que no sean tan lindos, lo complicado que va a ser eso también para ti, ¿no? Seguramente también, seguramente habrán días lindos, habrán días feos, habrán días no tan lindos. Me refiero pues, de cara al público. ¿Te imaginas que entre ustedes las cosas no caminen, también lo difícil que va a ser separarlo? Sí, pero bueno, si tiene que suceder, va a suceder, ¿no? No te vas a privar por eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a las cosas que van a pasar? O sea, ¿por qué vivir con miedo? ¿Por qué no vivir con ganas locas de disfrutar las cosas? Yo tengo todas las preguntas, porque además mucha gente también está de repente atravesando lo mismo o en diferentes situaciones con personas, y uno a veces evalúa todas las situaciones cuando empiezas, sobre todo una relación, ya te haces todo este tipo de preguntas. Pero cuando empiezas una relación con alguien del trabajo, siempre te dicen, no trabajes con la pareja, no trabajes con la familia. Donde se come, no. Son ya dichos populares, que no es porque a alguien se le ocurrió un disparate. Trascienden de generación en generación porque es sabiduría popular, porque la mayoría de gente no ha tenido éxito en eso. Hay gente que sí le resulta. Sopesas eso, yo te digo, no te vas a privar de tomar una decisión importante, sobre todo si nace y se está sintiendo y quieres hacerlo, pero ¿no lo has sopesado igual? De eso quiero que me hables en breve. Pero ahora, esta recomendación para ti. ¿Sabías que una de las claves para bajar de peso acelerando el metabolismo? Llegó a Perú Sotilite. Contiene entre sus ingredientes 4 extractos de plantas naturales que son conocidas por contribuir a bajar de peso, acelerar el metabolismo y reducir la grasa corporal. Sotilite es líder de categoría de adelgazantes en Ecuador. Y además es la opción natural para verte y sentirte increíble. Puedes encontrarlo ahora en las principales cadenas a nivel nacional. Gracias, Sotilite. Milet, volvemos contigo. Ahí en tu pantalla, Milet Figueroa. Entonces, cuando sopesamos todo y lo que te dicen, porque además ahí te están dando para que tengas también en los diferentes shows, en los diferentes programas. Vamos a ver precisamente lo que se dijo de ti en LAM. A ver. LAM. ¿Lo vemos juntos? Ya llega. Ahí está. Bueno, sigue el romance. Ahí está.
Es que a veces nuestro Ricardo Steven pues tiene que tener, es un pulpo también, ya tiene que tener una ayuda y allá la vamos a conseguir, Ricardo Steven. Yo sé que tú siempre lo das todo y lo valoramos. Ahí dice, sigue el romance, hashtag almohadilla numeral LAM. Y dice ahí, el ejército de LAM, etiquetada esa foto, te ponen ahí con toda la familia, cercano, ahí, bueno, eso ya. Ahora, esas fotos definitivamente... Que las tiene en exclusiva LAM, no salen pues de otro teléfono que no sea el del propio Marcelo, que es el gerente del canal y de entretenimiento, y se lo manda a él para que vaya calentando motores. O sea que tampoco es que esto se quiera mantener muy en privado. Bueno, nada, yo conozco a Santi Braverman porque voy al dentista con él. Él es un gran dentista aquí, así que, bueno, cuando tengo una urgencia siempre voy ahí y, bueno, me lo presentó Marcelo. Así que tenemos una relación ahí también muy linda y compartimos el fin de semana juntos también y la pasamos muy bien. Y ahora que ya esto está oficializado prácticamente, ¿no? Ya son salientes exclusivos. ¿Era mentira que la vez pasada estaban juntos? No, ¿cuál qué momento? Cuando te vio la periodista Nincy. Ahí no, ahí estaba en Montevideo. Sí, pero hubo un sistema de escapismo ahí para poder desviar la atención de la prensa que no les resultó. ¿Ella mentía? No, no, no. Realmente, si ella cree que hubiera tenido algo, digamos, no sé, lo hubiera mostrado, ¿no? En todo caso. Pero no, 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 la tiene las pruebas, pero tú tienes la verdad contigo. Cuando viaje a Punta del Este, se van a enterar. No, pero Milet, el hecho de que ella no tenga una prueba tampoco puedes poner la credibilidad de una periodista seria. No, no pongo en deuda. Jamás. Porque su palabra pesa y si ella dice que te vio, es porque te vio. O al menos, según su trayectoria, indica que ella no miente. Y voy a dar un ejemplo. Es una payasita de esta que abunda, o payasito esto que ya... Voy a dar un ejemplo parecido. Rodrigo, cuando regresó, dijo, entre Milet y Marcelo, ya está pasando algo. Sí. Y él no tiene la prueba, no tomó la foto, no, pues, el colchón. No, pero no, yo te dije, ya está pasando. Por eso digo, por algo lo dijiste. Ajá. O sea, no, yo lo que sí sé es que ella es una periodista muy, muy reconocida aquí también. Tiene muchísima credibilidad, la respeto mucho. La verdad que no estoy dudando de la credibilidad que tiene. Simplemente, bueno, no sé, me hubiese encantado que también, no sé, si tendría alguna, digamos, pues alguna prueba, pues que la pueda también mostrar, ¿no? En todo caso, pero si no, es como también, no sé, a mí me gusta que las cosas se digan con pruebas. Sí, te gusta, pero siempre. Con tu palabra, que es la mayor prueba y es la contraparte. ¿Estuviste o no estuviste ahí? ¿Ella mintió? Estuve en Montevideo, no digo que ella mintió, pero estuve en Montevideo y punto. Yo creo que eso es parte también de poder conocer otros lugares, no simplemente estar aquí, ¿no? En Buenos Aires. Sino no, no, no estoy hablando de tu plan turístico, eso está fabuloso, sino de... Igual también tienes que ver, Miguel, tú eres una mujer adulta y sabes perfectamente a lo que vas y con quién te estás metiendo. ¿Verdad? Si al final funciona, para mí está todo se beneficia. Me encanta cómo... ¡Roca! Me muero, son tan graciosos. Vamos a ver otro momento ahí en el show en donde ustedes no pueden disimular también eso, ¿no? Joana Rodríguez les cantó. Ahí, mira, vamos a verlo. Y para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! Audio tope, por favor. ¡Oye! ¿Cómo cantan? Vamos a cantar todos. ¿Cómo dicen? Ya me contaron que estás hablando mal de... Ahí cantan con el audio, tú no me sientes bien. Sí, seguimos viendo, pero no me sientes bien. Esa era la indicación, Robert. Ese es querido. Ahora, cantante peruana, la que estás viendo en tu pantalla. Te puso ahí a bailar y a
Menos mal que no tiene todo tanto público. No, porque ya no puede ni disimularlo ya. Además, ¿para qué? Disfruta como te da la gana, ¿eh? Claro, ¿por qué tendrían que ocultarlo? Además, ¿cierto? Si están viviendo algo así. No es la primera vez tampoco que... Para Milet sí, pero para Marcelo no. Justamente. No, para Milet. Por eso yo digo que con pinzas, que si se está involucrando sentimentalmente, de verdad, de corazón, Milet, maduramente, evalúa todo. Y bueno, si al final se da, se da. Yo creo que tú piensas que Milet puede terminar con el corazón roto. ¿Y quién te dice que no será Marcelo? No, al revés, podría ser. De repente le salen mal los cálculos. Cuidado ahí. Ahora vamos con esta recomendación para ti. Y les cuento que Spray, el hidratador oficial de la Bicolor, premia tu esfuerzo y te invita a participar por una de las entradas dobles al partido Perú-Venezuela. Solo corre y sigue a Spray en Instagram como Spray, rayita abajo, PE. Sube una historia con tu Spray favorito, etiquétalos y deja un comentario en la publicación del concurso y listo. Ya estás participando, se sortearán, atención, 50 entradas dobles y tú podrás ser uno de los afortunados ganadores. Spray, hidratador oficial de la Picolor. Revisa los términos y condiciones en el Instagram de Spray. Muchísimas gracias, Spray. Milet, y ahora que, bueno, ya lo del gin tonic, ya para qué te voy a preguntar eso, porque estaba claro que se lo han recontratomado, pero ¿de qué manera lo, o sea, ahora, no sé, que cuando están juntos, qué cosa, ¿le has preparado algo peruano? ¿Le has, aparte de conversar de todas las cosas de la vida? Porque veo que en el show sí le llevas cosas de nuestro país y presentas cosas de nuestro país, pero cuando están solos, ¿van a comer a algún lugar peruano? No sé, ¿qué es lo que le presentas tú de tu cultura? Sí, bueno, yo le he hablado mucho de Perú. Él, a ver, le encantaría venir, bueno, ir a Perú. Ajá. Venir. Yo siento que siempre. Ajá. Le encantaría ir a Perú. Me ha contado que quiere ir a visitar Machu Picchu. De verdad que quiere conocer más lugares. Él ya ha ido a Perú anteriormente, hace mucho tiempo, pero bueno, ahora le encantaría ir conmigo. Así que estamos, justo hablamos de eso, de los lugares a los que puede ir también a comer. Se me va a enamorar desde el estómago, creo. Además, el hecho de ir a un país y pasear con alguien que es de ahí es mucho mejor que ir así de turista con tu maleta. Claro. Ir donde hay amigos o, bueno, en tu caso más, pues si ahora es tu pareja, pues la van a pasar mejor. Sí, sí, definitivamente que si nos damos un salto para allá, que va a pasar, va a suceder, la vamos a pasar increíble. Bueno, y ustedes también pueden estar, me imagino van a estar ahí pendientes y lo vamos lo llevamos hasta también, Puerto Palmeras, nomás te digo, Milet. Oye, ahora que... No solo Machu Picchu. Solo Machu Picchu. Aprovechamos que estamos. Costa, sierra y selva. Hacemos todas las regiones naturales. Oye, ¿qué ha pasado también con Richard Torres? El de buen corazón. Él es una persona de buen corazón, Yeyi. ¿Por qué mira con esa cara? ¿Que se casa con árboles? ¿Se casa con árboles? Mira, yo prefiero que se case con árboles, ¿eh? También hay gente que debería casarse con árboles en vez de con lo que tiene al lado. Pero, mira, vamos a ver la escena que protagonizó. Lo vemos juntos. Mira, y además bárbaro. He venido a pedirte que seas Marcelo, ella y tú, mis padrinos, mi boda con el árbol. Me voy a casar con el árbol argentina para ti. Perdón, se va a casar con un árbol. No entiendo. ¿Cómo se va a casar con un árbol y yo voy a ser...? ¿Vos vas a ser el padrino, Marcelo? El día 17. Elevada. Qué lindo, Marcelo. No, mucha luz en tu camino. Gracias. Me ha hablado Milet muy bien de ti. Mira, Marcelo con el chullo, ahí está. Es hermoso, ya vamos sintiendo. Es una entrada de Lima, sí, la rompo. Una entrada de Lima, sí, la rompo. Me encanta, te digo la verdad. Es precioso, Marcelo, un trabajo divino. Qué lindo para el momento, de verdad. Me encanta, me llena muchísimo. De verdad, verte con un chullo, nunca te había visto con un chullo peruano. ¿Eso se llama chullo? Un chullo. Un chullo peruano. Chullo peruano. Yo nunca me vi con un chullo peruano puesto. Chullo es un chullo ahora. Ahora es chullo. ¿De qué se ríe la chullo? Me queda bien el chullo. Bueno, hemos visto que le va quedando bien el chucho y bueno, esperemos que... Chucho. Bueno, ¿te emocionaste de verdad, Milet, cuando lo viste? Se te aguó el ojito, ¿qué pasó? Ay, que a mí me encanta mi cultura, yo disfruto mucho compartirlo allá, bueno, acá, no sé, está en Perú. Es que estás hablando con nosotros, ya te puedes sentir en casa, pues no, claro. Sí, sí, de hecho, cuando van a peruanos a venir a visitarme, me siento muy, muy apoyada. Y siempre cuando hablo de Perú, de mi bandera peruana, es como que siento un amor profundo por mi cultura, por donde vengo. Creo que nunca me voy a olvidar de
si me voy a Suiza, China, siempre voy a hablar de Perú con ese amor. Genial. Que lo siento justamente porque viví en la tierra. No te lo digo porque eso sí se te notó, ¿ah? Se te notó que te emocionaste, de verdad. Vida. Eso no se actúa. Sí, yo he crecido también en la sierra de Perú. Entonces, tengo mucha cultura, tengo mucha gastronomía en mi, no sé, en todo el tiempo que yo he vivido ahí también, he pasado muchísimas cosas en mi familia y todo eso, y vengo de ahí, vengo de toda esa cultura peruana, ¿no? Entonces, mi colegio también, mi bailes peruanos, todo el folclore, toda la cumbia, todo lo que se hace también en Arequipa, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, llevarte un poquito de lo que tú eres, de cómo es tu esencia, cómo te criaste, cuál es tu historia, también es lindo de que te conozcan de dónde vienes, ¿no? Y a mí me emociona muchísimo cuando, bueno, Marcelo se puso el chullo, ¿no? Pensé que se lo iba a poner. Y la verdad que me encantó. Me por encantó ti, que para que veas que ya está, ¿no? O sea, ya te presenta, te besa, se pone, se quita el chullo, ¿no? Entonces ya sabes entonces que la cosa va encaminada. Bueno, Milet, sea por show o sea, yo creo que esto es, empezó como show y ya no está haciendo show. No, empezó como el jueguito, empezó jugando. Y como la mayoría de cosas empiezan como jugando y luego ya estás enganchado. Así que nada, desearte lo mejor, sigan dando juego, nosotros seguiremos disfrutando y mientras dure, que sea para siempre. Y con suerte en el baile. Gracias, Milet. A entrenar gracias, mucho, chicos, a muchas gracias todo. Por la buena onda. Ya saben, bueno, pronto nos seguimos conectando por aquí, por la señal de Willax. Siempre en exclusiva para Willax Televisión. Porque ya saben, otros canales, otros shows que te llaman, ya saben que tienes exclusividad con nosotros. Para que lo dejes claro, no para que no quedes mal. No es cuestión de Milet. Somos nosotros que no le permitimos ir ni declarar a otros canales. Para que quede claro. Bueno, y ahora sí, esta recomendación para ti. Sientes los primeros síntomas de la gripe y tu cuerpo te pide ayuda. Te pide Gloranta, bebida caliente. Un delicioso preparado natural, difusión casera, base de kion, miel y jalea real, listo para tomar. Solo lo mezclas en una taza con agua caliente y chau gripe. Gloranta caliente, te levanta inmediatamente. Gracias, Gloranta caliente. Aida Martínez, luego de ser cuestionada por haber aparecido en moto y haciendo caballito, luego de decir que estaba a punto de perder la vista, sale con sus exámenes médicos y cuenta su verdad. La vemos. He guardado reposo, conforme ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho, tengo todas las pruebas. Aida Martínez, uveítis, desprendimiento de la retina. Temas que le pueden pasar a futuro, ¿no? Le puede salir cataratas, que le va a bajar la visión, y se tendría que operar, digamos, antes de tiempo. Le puede ocasionar glaucoma, membranas en la retina, o sea, problemas mucho más serios, que ahí sí sería mucho más complejo. Aida Martínez está en el ojo de la tormenta y es que una irresponsabilidad puso en duda la extraña enfermedad que reveló hace unos días y por la cual pedí ayuda. Amigos, Aida tiene un fuerte problema de la vista. Yo y la intervienen. Voy a estar a cargo de su celular desde ahora hasta que se recupere. Adolfo Carrasco. Todo empezó hace 3 meses. Que un día me desperté y ya no veía el fondo, como decirles, desenfocado al final. El domingo antepasado, más o menos fue, que perdí la vista por completo. En ningún momento se mencionó la palabra accidente. Pero recordemos que yo ya venía con este problema neurológico, por así decirlo, desde hace mucho antes. Fue su esposo Adolfo Carrasco y posteriormente ambos quienes contaron que Aida estaba pasando por un tema neurológico y que eso había afectado su visión. Es más, ese día anunciaron una rifa virtual que le pueda ayudar con su tratamiento. Pero grande fue nuestra sorpresa cuando Aida reapareció aparentemente bien de salud y corriendo la final del campeonato femenino de motos. El que no arriesga no gana, hermano. Yo, por las personas, yo no voy a truncar mis sueños por lo que piensa la gente. Yo voy a seguir adelante. No es que de la noche a la mañana ya veo. No veo, chicos. Todavía no llego a ver bien. Pero las facultades que tengo ahora me han servido para poder ganar este campeonato, gracias a Dios. A raíz de esas imágenes montadas sobre su moto, muchos empezaron a dudar de su enfermedad. Muy soberbia. El día que le pase algo mal de verdad, ya no le van a creer. Yo creo que deberías exponer tu caso a la Rosa de Guadalupe. Fue un milagro inesperado. Admiro tu salud y la ciencia. Oh.
Hoy Aída nos contará su verdad, pero antes nos brindó sus pruebas. Sí, por primera vez accede a que podemos ver sus exámenes, recetas y radiografías, las cuales llevamos a un profesional de la salud, un oftalmólogo que no estuviera ligado por ningún lado a la modelo, y esto fue lo que nos dijo. Obviamente causa confusión, puedes perder casi toda la visión o tener una visión muy baja en un momento y relativamente en poco tiempo recuperarla de tal manera de retomar sus cosas. Pero sí es verdad, en los exámenes salen los desprendimientos de retina serosos, solamente que estos, siendo tratados adecuadamente, que felizmente parece que ha sido el caso, regresan, ese líquido, digamos, desaparece, la retina queda bien y uno vuelve a tener una buena visión en poco tiempo. Según el doctor Ramírez, por los exámenes, Aída tendría una extraña enfermedad que se le ha diagnosticado con una serie de exámenes clínicos. Le da un síndrome bien raro. A ella le han diagnosticado uveítis, es un tema crónico, que viene con una baja de visión brusca, temas auditivos, baja de la audición, tinnitus, que son estos zumbidos, dolores en la piel, articulaciones a veces. Y después de un cuadro gripal vienen trastornos en el ojo. Hay desprendimientos de retina, que es una capa que está en el interior del ojo, que se acumula líquido y se desprende. Sí, esta enfermedad es autoinmune, o sea que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo, es decir, las defensas de nuestro sistema inmunológico se alteran por completo, y si bien tienen tratamiento con lo que recuperaría la vista, con el tiempo Aída podría padecer de otras enfermedades, hasta a perder la vista completamente. El tratamiento es corticoides para bajar la inflamación. Eso, ¿cómo saberlo? No hay alternativa. Si hay porcentajes, digamos el 50% que le pasa esto tiene cataratas en el futuro, un poco más de un 30% tiene glaucoma, entonces tiene riesgos a futuro de pasar no solo temas oftalmológicos, ojo, ¿eh? Porque también hay un 30% de personas a futuro que les causa vitiligo y alopecia. La coloración de la piel y se les empieza a caer el cabello. Según el especialista en esta materia, va a depender del médico si regresa a sus actividades cotidianas, pero lo más recomendable sería que Aída no vuelva a montar moto. Esta no es la primera vez que escuchamos de estas enfermedades autoinmunes. En el 2018, la ex Miss Perú Valeria Piazza le detectaron una enfermedad autoinmune conocida como síndrome de Behçet. Quiero contarles que por un problemita que tuve con la enfermedad afectó la vista y no puedo leer los mensajes todavía, pero me voy a poner bien después. No puedo leer los mensajes, pero me leen todo lo que me escriben. Incluso Valeria Piazza estuvo internada buen tiempo a causa de esta enfermedad que ataca al sistema inmunológico y durante los últimos meses ha tenido algunas recaídas que ha sabido superar con tratamiento, algo que al igual que Aída tendrá que llevar de por vida. Aída Martínez está aquí con nosotros en el show. Le damos la bienvenida. Gracias, Aída, por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que vengas para aclarar este malentendido, porque como hay gente involucrada y no es que estemos diciendo, como está diciendo eso, que se quede en su casa y que no salga para nada, y entiendo que tengas que hacer tu vida, pero también entiendes que hay gente que se puede sentir hasta burlada, ¿no? Por supuesto, y tienen todo el derecho, porque la verdad de todo es que yo no debí de correr esa competencia. Pero yo les quiero explicar para comenzar que yo vengo entrenando todo el año compitiendo contra hombres, preparándome, ya había ganado una buena puntuación y si yo no corría, regalaba mi posición al segundo lugar que era. Pero entonces, si tú misma estás aceptando de que no debiste correr, ¿por qué te molestó tanto que inclusive tus seguidores te cuestionen? Oye, nos dices eso, nos preocupas, y después dicen, ay, ¿por qué se meten? O sea, era como algo lógico, era una como consecuencia de tus propios actos. Lo que pasa es que en ese momento yo tenía mucha crisis también emocional y no sabía cómo reaccionar ante tantos malos comentarios. Válido. Sobre todo porque una periodista, pseudo periodista desinformada, salió a decir, no te creo, que eres un monstruo, que nadie te va a creer, cuando todo es real y lo acaba de decir un médico que yo no lo conozco de ningún lado. Ustedes mismos han hecho sus propias pruebas, ¿no? Entonces lo que ha hecho es que me ataquen hasta el día de hoy. El último comentario que he tenido hace 10 minutos es, Pinocha, nadie te cree, cuando algo es real. Y sí, yo no debí de correr moto. Mi médico, el que me está viendo ahora, tampoco me dijo, yo te digo que no, pero esa es tu decisión como al deportista. Al final somos mayores de edad y entonces, cada uno hace lo que quiere. Es una negligencia de tu parte. Yo, sí, pero para por mí competitiva. Misma, claro, porque yo necesitaba correr para ser campeona nacional. Soy campeona nacional, no voy a volver a correr, ha sido mi retiro. Justo esa competencia fue mi última del año porque había acumulado competencias en todo el año.
fue mi retiro y ahí terminó. Y ahora yo ya tengo el título de campeona nacional a pesar y de... Conociendo cómo ha sido, ¿no?, la cadencia de la situación, suena diferente, pero lo último que sabemos de ti, los titulares que leemos, hablamos con tu pareja y nos dice una cosa así y se leen cosas así, y de pronto te vemos ahí, claro, en la moto. Como un poco consecuencia de tu comportamiento. Al comienzo no entendía la reacción de la gente, decía, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué tanto ataque? Pero claro, después me puse en los pantalones de los demás y digo, claro, Aida, es tonto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a correr? Pero hay que recordar también que yo vengo de un tratamiento de más de un mes hasta ahora, donde yo he estado tomando todos mis medicamentos y todo para llegar a hacer esta competencia. Y una pregunta, Aida, ¿al final lo que tienes tiene cura o hay que saber llevarlo? Justo traje a un médico profesional, que es el médico que me está viendo, donde le pueden hacer este tipo de preguntas en términos médicos. Pero tú debes saber si tiene cura o no. Hasta donde yo sé, lo que yo he perdido no lo voy a recuperar, que es mi visión. Con un ojo tengo un 30% y con el otro veo 50%. Pero suficiente para mí, para moverme, desenvolverme, incluso a poder manejar moto en la calle. Si has ganado, campeona nacional con esa visión gana, ¿cómo sale el resto? Entonces, entiendo. ¿Cómo? Pero si tú dices que ves el 30% y así les has ganado al resto. Lo que pasa es de que yo corro en ese circuito hace 10 años. Ya conozco. Ya lo conozco y salió un... Es bastante peligroso lo que has hecho. Por supuesto. Claro. Pero además de eso... Pones en riesgo hasta los que compiten contigo. Es un disparate también, porque supone que cuando tú das examen de manejo de 20 y usas lentes, tienes que usar con lentes. Y no te hicieron... Si ya era público los que organizaron eso, también te han debido decir no. Me pidieron el examen médico de los lugares donde sacas su brevete para ver si eres apta en visión para correr o no, salió positivo, apto, pero yo ese día no he corrido con mi 100%. Yo tenía solamente que hacer podio, primero, segundo, tercer lugar, para poder ganar. Entonces yo, si ven las imágenes, yo no competí con todo, no me fui a la punta, yo estuve atrás, solamente haciendo mis puntos para el campeonato, nada más. Haciendo sumatoria de puntos sin arriesgar, sin acelerar. Y ya nunca más vas a montar profesionalmente. Profesionalmente en las competencias no. ¿Me van a ver montando moto? Sí, es algo que yo amo y lo voy a hacer en la calle. Pero que no haya gente al costado. ¿Cómo? Pero en un descampado, claro, porque si no, te puedes llevar a alguien de encuentro. No, escúchame, sí, lo que yo veo me sirve para poder desenvolverme. Pero ¿y si se va para peor? No sabemos qué va a pasar. La idea es mejorar más bien, ¿no? No, además, usas o sea, no ves, pero ni con... ¿Con lentes? Lo que pasa es que la medida es relativa, porque en unos meses puede que aumente o puede que... Ya, pero cuando los usas, ¿ves mejor? Ahorita sí, con lentes veo bien, pero la medida, por ejemplo, el lente que tienes ahora no tiene medida, solo no tiene medida, tiene filtro por las luces que tienen acá. Eso tampoco entiende la gente. Por ejemplo, me critican, ¿qué haces usando lentes? No, ya te recuperaste. Para mí tiene sentido. Es por la luz. Igual ahora la gente se pone lo que le da. Si quieres usar lentes en interiores, en exteriores, es cosa de cada quien ya también, ¿no? O sea, ya... Claro. Pero en tu caso es por eso. Claro, es por eso. Pero yo ahorita lentes de medida puntualmente no puedo usar hasta que se determine con qué medida me voy a quedar. Porque es fluctuante, sí. Fluctuante. Ayer tenía una medida, mañana voy a tener otra y no sé cuánto tiempo vamos. ¿Y qué otro síntoma tú, porque no, me imagino que no todo el mundo que pasa por tu síndrome tiene todos los síntomas, tú qué otro tienes? Bueno, ahora estoy con el tema... Quiero un paréntesis, ahora nos vas a contar, pero primero Carito ya llegó con esta súper recomendación para ti. Así es, Rodrigo. Hoy les presentamos el Life Watch, el reloj inteligente de Quality Products, que te permite tener al tanto todo lo que pasa con tu salud para que ahora sí puedas tener todos los datos perfectos para que luego se los puedas decir a tu médico o tú puedas controlarlo. Este reloj, así de inteligente, tiene termómetro. Puedes ver el oxígeno en tu sangre. Te permite ver tus latidos cardíacos, los pasos recorridos, calorías quemadas, controlar tu sueño y mucho más. Para que de ahora en adelante todo lo que necesites lo tengas en tu muñeca. Una maravilla, Carito, porque tiene todas las funciones, los pasos que haces, tus horas de sueño, puedes controlar las calorías que haces. Te avisa la hora que tienes que tomar el medicamento, tiene una linterna incluida, te avisa dónde está el teléfono si en algún momento lo pierdes, te ayuda también a que puedas incluso bañarte con este reloj porque resiste sumergirte también, va a ir a la piscina si quieres con el reloj. Lo estás quitándolo, poniendo de acuerdo a lo que haces. Tal cual, y ¿sabes cuál es lo maravilloso? Además, que con todo esto que tienes, solo necesitas cargarlo una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, ¿y cuánto tiempo esa vez que lo cargas? Solamente
lo cargas por media hora y te va a durar para todas. Media hora de carga y tienes para una semana de un reloj que no te falla, que además tienes para todas las funciones que estás viendo en tu pantalla. Y ahí es como llevar también un control, una agenda personal, ¿no? Exactamente, porque aquí vas a contestar tus llamadas telefónicas. Eso también te da gran seguridad. Ya no tienes que sacar el celular donde te encuentres. Si estás en alguna reunión y alguien te manda un mensaje, también lo puedes visualizar sin estar interrumpiendo tu reunión. Puedes incluso contestar desde aquí mismo las llamadas, los mensajes, revisar redes sociales, la presión arterial. La temperatura corporal también. También. Ya no necesitas el termómetro. Ya no lo necesitas. Mira, incluso yo en algún momento... Creo que tengo fiebre o estoy... ¡Pa! Y te dice... Listo. En algún momento yo, por ejemplo, cuando mis hijitos han tenido fiebre y no tenía la mano, les ponía el reloj y listo, porque está en contacto contigo y tiene estos sensores. Que además quiero contarte que otros relojes similares en el mercado de grandes compañías se cuestan carísimo. Ya sé a cuáles te refieres, y son carísimos, impagables. Y no tiene todo lo que tiene este reloj. No lo tiene. Esta es la oportunidad de tenerlo contigo. Llámanos ahora al 203-4050, 203-4050, porque todos estos beneficios que tienes los vas a tener con un precio increíble, un descuentazo preciazo para este productazo. Así es, si querías el reloj con descuento, hoy es tu oportunidad. Llévatelo hoy con un súper descuento, pero además, si tu llamada entra dentro de las primeras 50 comunicaciones, regalo, Rodrigo, su cariñito también. Te llevas tu Contour Legacy Pillow para que puedas dormir de costado, alineando tu columna y evitar daños en el futuro. Y aprovechen porque está a un preciazo, además viene con regalo y ya... A nada, ya estamos a nada de cuando te des cuenta, ya estamos en Navidad. Así que aprovecha ahora, no tienes que salir de casa. Es un regalazo para los que más queremos. No te mueves de casa, llamas al 203-4050, nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality... mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Pro. Volvemos con Aida. Gigi, le habías hecho una pregunta. Te estábamos preguntando por tu salud, que qué otros síntomas, además de tu visión, lamentablemente estás pasando. Bueno, ahorita tenemos que terminar con los análisis. Son varios análisis que te hacen porque las enfermedades autoinmunes atacan diferentes tejidos blandos del cuerpo. Yo no sé qué me vaya a pasar más adelante. Ahorita estoy con las... con ciertos huesos que me duelen, con las articulaciones, me tengo que hacer nuevos análisis. El proceso es largo, puede tardar 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años. Eso es lo que no sé. Sería bueno que el doctor nos diga si... Está tu doctor aquí, lo invitamos a pasar. A ver, el doctor está aquí con nosotros. Israel Esquén es el doctor de Aida. Le damos la bienvenida. Él sí es tu doctor. Un micrófono para él. Muchas gracias. Bienvenido. Tratante. Usted nos puede dar más alcance tarde, de la información sobre lo que mucha realmente... Mucha gente está pasando por eso. A ver, doctor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Sí, claro. Bueno, Aida vino a la clínica donde nosotros trabajamos con una baja de visión del 10% aproximadamente, para que más o menos puedan entender, ¿no? Empezó así, ¿no? Ella me vino, doctor, hace un mes tengo la visión borrosa. Entonces, se le hizo los exámenes correspondientes y efectivamente, con todos los exámenes que se le realizó, concluimos que es un síndrome autoinmune, ¿no? Se llama el síndrome de Bott-Koyanagi-Harada. Un síndrome medio raro, pero que fue el diagnóstico que Aida tuvo, ¿no? Y está en tratamiento para evitar que esto progrese, exacto, me imagino. Exacto, ¿no? Este síndrome es un síndrome muy raro que da en personas jóvenes y sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? Es un síndrome autoinmune, así como el lupus, así como... Como la artritis. La artritis, ¿no? Que lamentablemente, como sabe Aida, esto no tiene cura. Mm. Esto lo va a tener por toda la vida. Lo que podemos hacer nosotros es controlar la enfermedad. Como se hace con la artritis, exacto, y como ahora también con el lupus. Exacto. ¿No? Ok, entonces usted se va a poder seguir haciendo su vida. ¿Sí? No tiene cura, pero es manejable. Exacto. Ahora, esto es y ya no tiene cura, pero se puede detener o es progresivo. Así es, eso es muy importante la pregunta, ¿no? Se ha visto en estudios, ensayos clínicos, que un 30% de estas personas lamentablemente no mejoran con tratamiento y todo eso. El 30%. El otro 30% se mantienen como está. Y el otro 30% que es, felizmente, lo que es Aida, mejoran. Y es lo que le está pasando a ella. Exacto. Con el tratamiento, felizmente, mejoró, ¿no? Pero, como le dije a Aida, no hay que confiarnos. Claro. Porque como toda enfermedad autoinmune, va a haber algunos agentes, estrés, no, dormir mal. Entonces, esas cositas pueden tener un peor pronóstico. Ahora, cuando un paciente ya muestra mejoría... Uh-huh. Es el tipo de paciente que pertenece al 30%, también puede mostrar mejoría en un momento y luego estancarse o luego retroceder. Exacto, por eso es muy importante los controles. Ella tiene que saber que
la persona que tiene esta enfermedad nunca está de alta médica. Claro. Tiene que estar... Vemos que no está... bajar la guardia. Exacto. 2 semanas, bien, ya. Te cito en un mes. Si en un mes está todo bien... 3 meses. Ahora, doctor, en el caso de ella, que es muy importante el tema de la visión, para ella o para cualquiera, ella dice que ha perdido un porcentaje alto, por lo que ella nos cuenta. ¿Eso se puede revertir o no? A ver, los daños que causa la uveítis o este síndrome, lamentablemente, son daños irreversibles, ¿no? Pero lo bueno es que es una paciente respondedora al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente pues ha mejorado la visión y que con lentes mejora casi a un 100%. Eso es bueno. Pero todavía, como le mencionábamos a ella, la medida no le podemos dar porque esto es cambiante. Ya una vez que encontremos la estabilidad, podemos darle lo que son los lentes de medida. Ahora, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ella es una persona joven, yo sé que ella es mamá, pero de repente en sus planes de vida está ser nuevamente madre. ¿Hay algún tipo de contraindicación o problema por eso? Bueno, la idea es que ella siempre se controle. La idea es que Aida tenga una vida normal, ¿no? Que se reincorpore a la sociedad, que pueda hacer sus cosas, que trabaje. Como dice, doctor, ¿puedo correr moto? Sí, pero no profesionalmente. Obviamente va a haber un tiempo en el cual tenemos que estar controlándola. Y cuando le dijo, quiero ir a competir, porque en ese momento era tu doctor, ¿no? La recomendación, quiero que me cuentes. Ahora ahí tiene esta recomendación para ti. Bolsas y ojeras, no más. Con Next Crema de Ojos y su nuevo aplicador Jeringa, desaparécelas en pocos minutos y logra un efecto tensor inmediato. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. ¿Quieres una mirada de diva? Usa Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. Muchísimas gracias, Next. Cuando le dijo a Aida, voy a ir, quiero competir, me he esforzado por esto y ya es la final. O gano o ya me retiro de esto, pero quiero dejar todo el esfuerzo que he llevado y arriesgarme y tomar la competencia. ¿Cuál fue su opinión? Bueno, en sí, bueno, nosotros los médicos que hicimos la junta médica con Aida no sabíamos que ella iba a competir, ¿no? Igual se le dejó las recomendaciones. Aida, no hagas esfuerzo, no hagas ningún tipo de esfuerzo físico, gimnasio, todo eso, porque el paciente... ¿Ni gimnasio? No, por el momento no, porque acuérdate pues que es una enfermedad autoinmune. Ella tiene que tener controles, tiene que tener tratamiento en base a gotas. Ya, pero las personas con enfermedades autoinmunes... Después sí. Ah, eso es lo que iba a decir. Claro, una vez que esto esté controlado... Controlado. Exacto, ya. Una vez que esté controlado... La persona puede hacer su vida. Ahora, es importante eso de aclarar que las pacientes con temas, con problemas autoinmunes pueden hacer su vida normal, porque mucha gente ante un diagnóstico así se puede deprimir, porque tú estás sana y de repente empiezas con dolores o situaciones, síntomas que no tienen una explicación, que normalmente demora para diagnosticar. No es como un análisis y ya está. Hay que ver varios análisis que den al final la conclusión para un diagnóstico que es crónico, por decirlo así, ¿verdad? Efectivamente, el estado emocional es muy importante. Eso. En cualquier enfermedad, no solamente las autoinmunes, en cualquier, así tengo una fiebre, si estoy deprimido, si estoy inútil, peor. Es peor, ¿no? Pues es muy importante que Aida no es que no vaya a ser su vida normal, pero por una etapa, por un tiempo, tiene que tener controles, ¿y hace cuidarse. ¿Cuánto tiempo estás, Aida, con esto? ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, yo empecé a presentar ya vómitos, dolores de cabeza, zumbidos en el oído, y desde hace 4 meses la vista se puso mal. ¿Pero tú tienes este diagnóstico desde cuándo? ¿Cómo diagnóstico? Recién lo tenemos hace un mes. Wow. O sea, desde el año. Miren todo lo que se ha demorado, sí, para que demorado. Vean que no es tan fácil. Ahora, como por ejemplo dice, puede perder la vista, no puede perder el pelo, puede aparecer vitiligo, pero se supone que la causa del vitiligo es... no es conocida hasta el día de hoy, no se sabe por qué se activa, por qué detona, eso puede aparecer en cualquier momento. El síndrome de la uveítis que tiene, o el síndrome de Bott-Koyanagi-Harada, efectivamente daña los melanocitos, que son los pigmentos, que tiene mucho que ver con el tema del vitíligo, así es, ¿no? Entonces, ella felizmente no ha tenido... No todo el mundo tiene todos los síntomas. Es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Son signos o síntomas que el paciente puede tener todos o que no puede tener todos, ¿no? Entonces, en ella... De cada persona, depende del cuerpo. Fue visión borrosa, fue sonidos en el oído y alopecia, que es la caída de pelo, ¿no? En otras personas pueden tener manchas, puede tener granitos. En cada persona, pues, es un mundo distinto. Y eso, uno normalmente va, cuando es, si es ponte la visión, se va de frente a un oculista. Así. Pero al final, esto es un...
tema de reumatológico. Los primeros meses yo iba al oftalmólogo y no determinaron nada hasta que ya fuimos a fondo y yo perdí mucho tiempo. Claro, hay que ir, creo que desde el comienzo. Creo que siempre lo primero, creo, es, yo no soy médico, pero ir a un médico general que te derive al especialista, porque si no estás de especialista. Estás como un poco en el limbo, ¿no? Gasta su dinero. No hay nada peor que no tener un diagnóstico como contundente para saber cómo abordarlo. Cuando hay ese tipo de temas, el paciente además cae y te dice, además el doctor te dice, ¿no? Y además no puedes estresarte, no puedes, porque eso va a acrecentar todos los síntomas. Pero ¿cómo un paciente, cómo hace un paciente para no entrar en rombo y para no tener ansiedad cuando no tiene diagnóstico? Exacto. ¿No? O sea, este síndrome lamentablemente no es que se presenta de un momento a otro. Va dando... ¿Es hereditario? ¿Te da señales? Es un síndrome... Claro, toda enfermedad autoinmune puede ser hereditaria. Puede. Hay un componente genético que probablemente puede... No necesariamente. No necesariamente. Ahora, ¿este tipo de tratamientos es costoso, doctor? Es costoso. Y de por vida, además. Y de por vida. Y no solamente lo trata el oftalmólogo. Ella tiene que ir a un neurólogo. Grupo. Tiene que ir a un reumatólogo. Claro. O un dermatólogo. A un otorrino. Vaya junta de médicos. Tiene que cada vez que tiene un tema. Es más, en oftalmología hicimos una junta médica para poder determinar el caso. No es que un médico haya, no, es una junta médica porque es un caso bien complejo. Pero usted puede decir que ella ya está bien guiada en general. Sí, sí, está, hemos hablado con ella. Porque hay gente que me escribe y dice, no, pero ella está haciendo su vida, ¿no? Pero si ahora está con lentes, parece que quiere dar pena, cuando el otro día ha estado, la he visto en sus haciendo transmisiones en directo, feliz de la vida, en la calle. Entonces yo no sé, yo es que digo yo lo tengo, que la gente me escribe, es ¿no? Que yo tengo que seguir con mi vida. Imagínate yo deprimida tirada en la cama. O sea, no puedo... No. Yo tengo que pensar en mí, en seguir haciendo mi vida, en seguir trabajando, dándole adelante, tengo una familia. Y ahora más que nunca tengo que hacer más dinero que antes pensando en todo lo que se me viene, ¿no? Por eso también hice la rifa es real. ¿Tienes seguro? No, no tengo. La gente de la rifa se sintió estafada. Sí, pero la rifa es real, Rodrigo. Yo nunca he mentido. No, de que la rifa sea trucha, sino de que te compro la rifa porque te veo mal y luego te veo en foto. La competencia. Claro. A eso voy. Por eso fue que gente, cuando hay dinero no de por medio involucrado, no es solamente lo que creo, es que si yo de buena fe te deposito, te compro, te hago una transferencia, te ayudo y luego te veo campeonando en la moto, la gente se descoloca. Claro, yo entiendo, pero también recordemos a los futbolistas, o sea, ellos también se rompen ligamentos, están bajo riesgo todo el tiempo, sin embargo, van a correr a jugar sus últimos partidos. Pero no ponen en riesgo a otros, ellos mismos en todo caso, pero no, tú pero estás compitiendo con otro al lado. No, yo me fui atrás justamente para no poner en riesgo a nadie en el campeonato. Como te digo, solamente tenía que acumular puntos, eso es lo que la gente no está entendiendo. Solo tenía que acumular puntos, terminar mi carrera, y ya con todo lo que había generado todo el año corriendo contra los chicos, ganaba. Y ahí terminaba la cosa, o sea, yo es que no... tú salías con 15 al lado a ver quién llegaba primero, no, a la meta. Yo dejé que así se no vayan era. Ellos a pelear adelante porque yo tenía nada más que sumar mis puntos. Así ha sido la carrera. Pero en todo caso, ya sabes, y como consejo a otras personas, que no lo hagan. No, yo ya sé que no puedo correr, también es porque me genera mucho hasta estrés en ese momento, mucha adrenalina, yo ya no puedo correr. ¿Y a qué te estás dedicando ahora? Yo tengo una tienda de ropa que se llama El Baratillo, que hago transmisiones en vivo, hago creación de contenido, me estoy dedicando a todo eso. O sea, siempre he trabajado, no voy a dejar de trabajar y tampoco me van a ver llorando, tirada en mi cama, deprimiéndome. No, pues nadie, ni tú ni nadie esté pasando por un mal momento, porque siempre hay que estar a tope y yo le voy hay que a dar a salir todo. Adelante. Y en la medida de lo posible hay que priorizar tener un seguro... ¿No? Sí, te lo puedes permitir el primer inversión, porque eso no es un gasto. Lo primero que hay que tener siempre es asegurar seguro médico para ti. A mí me engañaron con un seguro médico, me sentí estafada meses antes, lo cancelé por un tema que no me cubría internacionalmente. Porque tenía que hacer un viaje, dije, cancélame seguro, ya no lo pago. Y tres meses después me entero que estoy enferma. Y dicen que la mayoría de seguros no cubren enfermedades autoinmunes. Eso también investiguen antes de ir a ver un seguro, es muy atención importante. Atención con eso. ¿Y no recibiste cubren. Llamada de Valeria Piazza, está pasando por una situación parecida? Hablé con Valeria Piazza. Otro tipo de síndrome, pero... ¿no? Tenemos entendido. Sí, pero ella también tuvo lo de la visión. Lo bueno es que ella lo trató mucho antes que yo. Por eso ella recuperó su visión casi al 100%, si no me equivoco. La recuperó. Yo me demoré un poco más. Mi cuerpo, como te digo, me mandaba señales y yo seguía trabajando, no me importaba. Yo trabajo con mercadería, cargo peso y no sabía. Además de eso, también las cajas y todo también tienen polvo. Y encima abrí un restaurante que lo tuve que cerrar, no porque era malo, si era bueno, sino que yo tenía que mudarme a Arequipa y no podía dejar a mi familia y mis cosas acá para mudarme a Arequipa. Hice una mala investigación de mercado, la verdad, por eso me fue también un poco mal. Y eso fue lo que me causó tanto estrés y tanta fatiga. Doctor, ¿la alimentación tiene que ver en esto? Así es, ¿no? La alimentación, hay alimentos que son los antioxidantes, ¿no? El complejo B,
el pescado, el bonito, ¿no? Hay personas que no le gustan, es muy importante. Azul, ¿no? Que le llaman. Así es, ¿no? Por ejemplo, los arándanos tienen bastante luteína, son elementos indispensables para el tema visual. La vitamina A, la zanahoria. Arándanos, el pescado azul, zanahoria. Zanahoria, la espinaca. Espinaca. Sí, todo la lenteja. Todas estas cosas paralelas suman, ¿no es cierto? O sea, no es solamente quedarse con lo convencional. Todo suma. Los medicamentos, obviamente, que está recibiendo ya, pero también un tema complementario es una buena alimentación. Así es. Y algo, no sé, tipo algo que te relaje, como yoga, pilates, ese tipo de... Bueno, a mí correr moto me relaja, ya, pero ya no lo voy a hacer. Tranquilo, lamentablemente por ahora. Ahora he descubierto mucho el tema de los audiolibros, la música, el relajarme, el hacer yoga. Paralelas, ¿no? He descubierto esas cosas en mi tranquilidad, en mi soledad. Y seguro hay cosas holísticas que ayudan para ciertos síntomas de repente, ¿no? Gracias, gracias Aida por haber venido, gracias a tu médico también por haber estado aquí. No sé si quieres anunciar algo antes de despedirnos. No, nada, me gustaría que las personas que han salido a hablar en el TikTok, en otros programas, haciéndome quedar como una mentirosa, ya saben dónde se pueden meter la lengua, y aparte de eso sería bueno que se retracten. No voy a tomar acciones legales ni nada por el estilo porque no tengo tiempo para ese estrés y yo pienso en mi salud mental primero, pero así como eres capaz de hablar de mí, insultarme, decir cosas a nivel nacional sin tener pruebas ni fundamentos, igualito con esa misma cara te pido también que te retractes y aprenda a pedir disculpas. Y si no lo haces, quedará en tu conciencia nada más. Te pica, te rasca, te arde la garganta. Calma, que te calma con Gloranta Propolio y Miel. Ingredientes milenarios que combaten virus y bacterias. ¿Qué esperas para sentirte mejor? Toma Gloranta Propolio y Miel. Te lo recomiendo mucho porque Gloranta alivia rápido tu garganta. 4 minutos con 40 de publicidad. Volvemos enseguida. Tan lindos que los usarás para... De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4 y 10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5 y 10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6 y 50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax. Más opinión, siempre.
Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos, Un Día en el Mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Y ayer fue una de las noches más importantes del año para este canal, para esta empresa, para este show, porque se realizó la preventa 2024 de nuestra programación. Lo vemos juntos. Estamos en la preventa de Willax en la Corporación One de La Molina, donde anuncian a todos los programas que seguirán acompañándolos este 2024. ¡Obvio! Amor y Fuego, con su dupla favorita de las tardes, Rodrigo y Gigi, siguen firmes. Llega a la calle, bota fuego, fuego. Nuestros presentadores se hicieron presente. Ellos llegaron divinos y miren, había una réplica del estudio. Pero antes del aterraje y ver todo lo que hubo, primero al escenario para la foto de rigor con todos los talentos de Willax y con el men, el ingeniero Erasmo Wong, Digan Whisky. Rodri y Gigi fueron los anfitriones de la preventa, recibían a todos los talentos. Y vean, al regresar a la réplica del set de Amor y Fuego, todos querían una foto con nuestros presentadores. Sí, toda esa cola que está larguísima, pugna por una foto con ellos. Los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo. Ahorita regresamos con todo el revuelo que causaron nuestro Rodri y Gigi. Vámonos un rato a sacar chispas a la pista de baile con Gian Piero Díaz. La idea de venir a Willax era eso, era probar, crecer y quedarme. No, mi intención nunca fue venir a probar, mi intención siempre fue venir a quedarme. Sabía dónde estaba llegando. De hecho, como siempre lo he dicho, yo a los que le pregunté fue allí y a Rodrigo. Y ellos me dijeron que está llegando a un buen sitio, a un sitio donde te dejan trabajar, donde van a ser parte de las cosas que hacen, así que genial, feliz. Vamos con el doctor Borda, que se fue a la borda. Ay, perdón. Y en el 2024, a bordo de su programa médico. Y el doc promete ponerse figurita para verano. Doctor, mucho se habló de que después de tiempo a usted se le veía diferente, usted se ve diferente. Sí, sí. La verdad es que después de la pandemia dejé de hacer ejercicio, comencé a comer más de la cuenta y la verdad es que me he descuidado, pero estoy en un proceso de dame 4 meses y vas a ver qué me pongo. 4 meses, el reto entonces. Turno de Tulio el Camotillo. Mis queridos lorchos del Perú, balnearios y pueblos jóvenes, yo seguiré el 24 acá si me contratan.
lado político, con Butters da la pelea. También están en la preventa Eddie Fleshman, Rey con Barba y Beto Ortiz, que se quede en Williams en 2024. Y ahí estaba su Pinky, Carla García, que también renueva por Willax, al toque le rajó el outfit a Beto. Me estaba mirando las zapatillas, me di cuenta. Son lindas siempre sus zapatillas, siempre son chillonas. Aquí encontramos moviendo el esqueleto a Andrea y la recién casada Valeria Flores de un día en el mall. Vean, vale, esa cacachita con su aro de matri. Pasó a las filas de casada, ¿vale? Voy 4 días. 4 días. ¿Y cómo vas en esos 4 días? Todavía bonito todo. Hermoso, hermoso. Es un sueño. Felicidades también, Amor y Fuego, por continuar en Willax Televisión. ¡Mua! Que sean muchos años más. Turno de la periodista Milagros Leiva. Estos años han sido bien retadores como periodista. Me amenazaban con prender el grifo y el grifo está a mi espalda. Yo le decía, acá los espero bien vestida, eso sí. Me encantaría en 2024 poder entrevistar allí y a Rodrigo en mi programa de Vida y Milagros. Ojalá acepten. Vamos a ver. La juerga se va armando en la preventa. ¿Dónde andan Rodrigo y Gigi? Están siendo entrevistados por la prensa que asistió. ¡Ay, los conductores ya ni bailarán! Vean la cola, está larguísima. Y ya andan alistando celulares para la foto con Rodrigo y Gigi. Esto es una locura. El nombre mío se está regando como una plaga. Llegó la hora de rajar, que diga, conversar con nuestros presentadores. Estamos con nuestros presentadores Rodrigo y Gigi. ¡Vamos con ellos! ¿Por qué me echa, Gigi? Es de la casa. Y vine a robarse datos, a sacar toda esa información que quieren ver, a saber todo lo que ocurre detrás. ¿Quiénes estuvieron? ¿Con quiénes se van a ir después de esta fiesta? ¿Qué talentos vinieron? ¿Y con quién llegaron y con quién se fueron? Todo eso. La chamba, ya te hizo la chamba. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Amor y Fuego. Con nuestros presentadores, Rodrigo y Gigi, este 2024, nuevamente estaremos con ellos. Y con la pantalla, a tope. ¡Fuego! ¡Fuego! Su por más de una hora, Rodrigo y Gigi estuvieron tomándose fotos felices. La cola era interminable. Pero felices, felices de estar aquí en la preventa con tantos auspiciadores, tantos clientes, tantas marcas que han apostado por nosotros desde el 2020, desde que volvimos a la tele a través del aire de Willax. Contentísimos porque todo el 2024 contamos con el apoyo de los que vienen con nosotros y de nuevos que se suman a la casa, lo cual significa que respaldan el show, lo continúan respaldando después de más de 14 años. Hasta del baile se olvidaron. Aprovechando en esta oportunidad para poder ahora nosotros saludar y agradecer también personalmente a todos los auspiciadores y esperamos seguir contando con ellos el próximo año. Hemos llegado y hemos visto una cola que pensábamos que era para el cajero, pero no. Nos fascina, nos vuelve loco, loquita, loco. De verdad que siempre me siento muy agradecido y me sobrepasa el cariño de la gente. ¿A dónde vamos? Si no voy con Gigi, todo el mundo me manda saludos para la Gigi. Igual, y cuando pasa así, igual. Ya saben, este 2024, Amor y Fuego sigue firme en Willax junto a su dupla favorita de las tardes, nuestros presentadores, Rodrigo y Gigi. Este 2024 nos venimos con un show de entretenimiento variado, ya saben, con información del espectáculo, coyuntura, política si se necesita a veces también. No hay rubro en el que nosotros no tengamos miedo o alguna... Han demostrado. Somos un show de entretenimiento, pero lo que siempre nos gusta es reflejar y representar lo que nuestra teleaudiencia pide, le gusta o está pensando o está atravesando el país. No nos podemos desconectar tampoco por salir a entrecentro. Yo creo que nos da el tiempo suficiente como para hacer un show de entretenimiento y coyuntura y espectáculo completamente redondo que al público le ha gustado. Bye, bye. Fuego, fuego. Muchas gracias por tanto cariño que hemos recibido ayer de marcas que además hemos consumido toda la vida, ¿no? Y que es emocionante cuando estás en un show y vienen, apuestan por nuestro contenido, apuestan por el entretenimiento que aquí ofrecemos a la teleaudiencia y que además nos digan, ¿no? Además de estar con ustedes y de acompañarlos con nuestros productos, mi mamá te ve en la casa, o yo te veía desde que estaba en la universidad, ahora tengo una hija. O sea, las cosas tan emocionantes que nos dicen gracias.
Y de mi parte también agradezco la oportunidad que nos dieron de poder nosotros, como dije en la nota, agradecerles a ustedes por compartir y acompañarnos durante todos estos años. Gracias por confiar en nosotros en el próximo año. Gracias sobre todo al canal por darnos la oportunidad de hacer lo que más nos guste con la libertad de siempre. Gracias también a nuestros compañeros, porque esto, Willax, es por todos. Y un gran equipo. Somos un gran equipo. Faltó Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares. Maricel Linares, que por motivos laborales no estuvieron ahí, pero desde acá también. Porque estaban al aire. Un abrazo. Salimos en directo. Para ellos, un abrazo y también felicitaciones a todo el gran equipo de Willax y a los que están detrás de cámara también. A todos los que sacamos ese show adelante con tanto amor todos los días. Más de 14 años, de los cuales ya nos vamos por la cuarta temporada a través del aire de Willax Televisión. Qué rápido. Qué fuerte, ¿eh? Qué rápido te pasó. Muchas gracias, mis amores. No es fácil hacer un show diario de más de 2 horas, el más largo de la televisión peruana, diario, ¿no? De lunes a viernes, y conseguir esos números en libertad, porque aquí me dan la libertad de gracias trabajar. Gracias al padre. La fotografía, lo que queremos, lo que las notas, la libertad de lo que de verdad. Gracias, gracias a Erasmo Wong, padre, y Erasmo Wong, hijo. Exacto, por dejarnos trabajar en libertad y hacernos sentir tan valorados, tan respetados y tan libres en este canal. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por estar ahí y después de, y además liderando el sector AB, hogares AB en nuestro país, en la televisión peruana, frente a la señal abierta, para un canal que hasta hace poco decían el canal que nadie ve. Son números históricos, es un canal de que nadie deja de hablar y no pasa indiferente para nadie ahora. Y que ha agarrado el cariño del público, que les gusta, que además les ha encantado los diferentes momentos que ha vivido el país, lo que este canal ha representado para ellos, no solamente en el rubro de entretenimiento, sino también por nuestros compañeros de prensa en este canal. Muchísimas gracias. Y justo hoy, después de 3 largas temporadas de estar dedicado aquí, porque es lo que amo y es mi pasión, me voy. Unos días. Me voy unos días de vacaciones, me voy a tomar unos días libres. Y bueno, ya saben que yo no me desconecto del todo igual, nos vamos a seguir viendo a través de mi plataforma. Y voy a conectar también aquí en el show, pero me voy a tomar unos días libres a partir de mañana. La casa se queda a cargo de mi hermana, de la Gigi. ¡Acá estaremos! Así que seguimos. Pero a partir de mañana me voy a tomar unos días, mis amores. Y ahora, antes de irnos al corte, quiero poner en tu pantalla esta perrita que se ha perdido Luna. Una rodriguista vino acá al canal, me dejó un regalo lindo, gracias mi amor. De verdad. No es necesario que lo hagas, pero te lo agradezco con el corazón. Y dice, se perdió el día 9 de noviembre, no llevaba accesorios, fue vista en la avenida Quimper, entre Girón, Vilcanota, y Sechura, Atocongo, en Villa María del Triunfo. Luna es una perrita de color negro, con pequeñas manchas bajo el hocico y pechas y patas traseras, como la estás viendo en tu pantalla, y están realmente desesperados, como estás cuando se te pierde un ser querido, cuando no sabes nada de él, la preocupación, la ansiedad que te embarga, ya sabemos lo que es, y si podemos ayudar a que Luna regrese con su familia, la vida sabrá recompensarte. Llama al 949-048-284, 991-412-012 o el 992-934-960. Ahí están los números en tu pantalla. Déjalos ahí en pantalla para aprovechar hasta el último segundo. Nos vamos a ir 4 minutos con 30 publicidad. Volvemos enseguida. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toqué en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. ¡Sí! Nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Sigue alentando a la bicolor con Big Cola. Participa por una de las 50 entradas dobles al partido Perú-Venezuela. Además, podrás ganar al instante camisetas y casacas oficiales. Compra tu bicola favorita, escribe el WhatsApp o escanea el QR. Sigue los pasos y participa. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor.
Kalel cuida tu salud y ahora también tu bolsillo. Nueva presentación económica de 7 porciones y ahora también en porción individual. Dale Kalel a tu vida. Kalel, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. Es por ahí, premia el esfuerzo de todos los hinchas. Llévate una de las 50 entradas dobles para el Perú-Venezuela. Siga Esporey en Instagram. Sube una historia con una foto de tu Esporey favorito. Etiquétanos. Y deja un comentario en la publicación del concurso. Todos somos la Bicolor. Esporey, hidratador oficial de la Bicolor. Todo lo que buscas en comida lo encuentras aquí, en Mall del Sur. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión, siempre. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Y muchísimas gracias a Tips Boutique del Centro Comercial Polo por el vestido. Ya lo sabe, búsquelo también en Instagram. Gracias, Tips Boutique. Mis amores, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Con Gigi, hasta mañana a la 1:50. Conmigo, hasta pronto. ¡Chao!